Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no hay humo? With the people. ¿Qué pasa acá? ¡Oli! Pedro Picaporro, buenas, buenas. Pedro Picaporro, boludo. ¿Qué pasa que no hay humo? ¿Hoy último stream en Twitch? No. No. El jueves último stream en el Twitch. El jueves. Ay, 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 ay. ¿No quiere esa cara triste? ¿Por qué esa cara triste? No. Siento no. Para ustedes. Claro, siento por amor. Julián Españolo, ¿qué onda los pibes? Pedro Picaporro volvió. Te extrañamos, claro. Pedro, ¿eh? Filofacear, hoy se filofacea. Hoy se filosaf. Y de hecho hoy tuvimos una charla hoy a la mañana con el Tera de esa sección, porque realmente nos gusta y veo que les gusta. Sí. Entonces, nada, estamos ahí pensando meterles unos upgrades a esa sección. Lauti Lasaño, el hombre de las skins. ¿Ahí llegó el hombre? Sí. Claro. El hombre de las skins. Que tengo puesto hoy, hola, ¿no? Polilla. Subo que me digan Polilla, me encanta Polilla. Te juro, curioso. Vamos a filofacear. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Prendemos la cámara? Sí, hoy, vamos. ¿Sabes qué? Hoy no estoy para hacer un sketch cómico prendiendo la cámara. No, manda. Hoy prendemos la cámara y ponemos nosotros. ¿Quién quiere fumar? Claro, la gente quiere fumar porro. Hoy tienen ganas de fumar porro y tienen razón, loco. Sí, ¿y sabes qué? Tienen razón. Y yo me comprometo con la causa que tienen ustedes, en la cual se quieren fumar un porro. Sí, y voy a poner la cámara. Y ahí arrancamos. Reca pizza con champán. Que yo estoy ready para ti, tú sabes quién yo soy. Plan, yo le doy. ¿Qué temazo ese Héctor el Fargo? Me gusta. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andan? Ahora sí, Docs. Imagínense que como que tengo como unos fierritos tipo lo del chabón de bigote. ¿Quién era ese que hacía eso? ¿El de Coso? ¿No era el... ¿Cómo se llama? ¿El ratón Pérez? No, ¿cómo se llama? Sí. El Espíritu González. Espíritu González. El otro. Anda. ¿Qué onda, muchachos? Bueno, primero vamos a arrancar y nos vamos a... Me voy a ir rolando este porro. Mientras les vamos spoileando un poquitito. Yo tengo muchas ganas de mostrar el flyer, bueno, boludo. Tengo muchas ganas. Todavía no lo mostremos, esperemos que llegue. Maxi, muchas gracias por ahí. No, hoy lo vamos a mostrar con la gente que se una hoy. Sí. La verdad que se lo vamos a mostrar porque se lo merece, están siempre bancando. Sí. Y aparte no dice todo. No dice todo, no dice la parte principal. No, lo más importante principal. No lo dice. Pero tiene muchas datitas. Ay, amigo, por favor, la concha de mi hermana. Me estoy re manija, boludo. Ustedes no saben. No, si yo no. Yo mañana filmé un clip encima de Teray. No. Una manija nivel Dios. Se viene musiquita nueva, gente. Mañana filmo. Sí, señor. Se viene. El doctor Polilla. Mirá quién apareció después de mucho tiempo. El tren de Jai. Vino a visitar. Ahora querés venir. Ahora querés venir. No vino a visitar el tren de Jai. Te olvidaste que te cagamos piedras el bondi y ahora vení. Bueno, anuncios. ¡Anuncio! ¿Cómo era el otro? Anuncio era. No. ¿Cuál era? Ah. Anuncio decía. ¡Anuncio! Decía el chavo en el medio. No era el otro, no decía. Pánico, no decía. Terror. Ah, pero también. Sí, dijo varias. Pero... Uy, hoy estuvieron mandando mensajitos y vamos a estar hablando de la Liga Bazooka y todo. Sí, obviamente. La vimos dos veces a Conteray. Tengo entendido que no se puede reaccionar todavía. No, lo pidieron. Bueno, igual creo que era pasado. 72 horas. O sea, que querían que lo suba el chabón, que estaba lógico. Es decir, el loco estaba organizando todo para subir todo. Es como, a mí me parece bien, boludo. Me parece, dije, mira qué bien que mandaron ese mensaje. No la podemos reaccionar todavía, pero bueno, sí podemos contarles algunas. ¿Ya se puede? ¿Ya se puede algunas cosas? Podemos charlarlo. Es charlarlo, no es verlo, sino justamente charlarlo. ¿Qué onda el pollo? Vamos de vuelta. Hoy es el último stream que no está pollito. Pollito está de viaje, estuvo haciendo unos trámites. Llega mañana, si mal no entendí. Mañana pero viene a Córdoba, el jueves está el pollo el jueves en stream, está en o sea, stream. Hoy es el último stream que tenemos nosotros dos. Así que vamos a bancar los trapos y nada. Gracias a toda la gente. Gracias. Nosotros sabemos que siempre es más interesante, más divertido y más cosas cuando estamos los tres. Porque los tres es como mosqueteros, el formato que nosotros también queremos hacer constantemente. Pero bueno, a veces no se puede porque también tenemos unas nuevas vidas. Perdón. ¿Cuándo es la final de mierda esa de la Champions? No me digas que es hoy por el amor de Dios. No me digas que es el final de la Champions. Me mato, boludo. Tenemos menos fútbol con José encima. ¿Cuándo es? No puede ser. Igual mejor que sea hoy. No aguanto más la Champions. No aguanto más que se termine esa bosta, boludo. Nuevas vidas. No sé qué dije. Vidas privadas, quise decir. Vidas tipo paralelas. Ah, el sábado, listo. Bueno. Así que, bueno, vamos. Mirá cómo está Tommy Grover. Ya ponen uno solo. Me encanta. Ah, el sábado. Listo. Hermoso. Mirá la que nos estamos fumando, Tommy. Estas son las Rainbow, las tuyas. Wow. Ya notamos, lo hicimos pelota. Nos trajiste, lo hicimos lo hicimos pollo. Y ahora viene el pollo el jueves. Bueno, escuchen. Entonces, el jueves retoma el stream el pollo. Yo.
retoma de streaming positivo. Que nos pone muy feliz, lo extrañamos muchísimo. Sí, y nada, como muchísimo. Decimos recién, gracias ahí por aguantar, porque entendemos, obviamente sé que nos aman, pero Pollito es clave, y para nosotros, y nosotros también lo re extrañamos, porque si bien estamos acá a pleno, sí, los tres somos los tres, es como la pizzeneta tiene su poder cuando estamos los tres, claro, pero bueno, no, tenemos que sostener y tenemos que estar todos acá a bancarnos. A veces, hay veces que yo no pude estar, a veces que José no puede estar. Claro. José, igual vos, la verdad que venís corte de Belgrano, ¿era o Sarmiento el que no le faltaba nunca a la escuela? Sarmiento, creo. Sí, era Sarmiento. Racista, pero no faltaba a la escuela. ¿Cómo vos, boludo? No, a mí no me dejaban falta la escuela de Guachín. No, a mí tampoco. Mis viejos no eran esos padres piolas, así que te decían, ay, hace frío, quédate durmiendo. Suerte, a mí por no, los viajes. No, yo a veces tengo que faltar por los viajes. Pero bueno, nos bancamos los tres y nos bancaron. O sea, no nos bancamos nosotros dos, nos bancamos toda la gente junta, porque la verdad que... Claro, no, pues no... estuvieron y ahí bancando una masa, la verdad que una masa. Así que gracias. Eso se lo queremos reconocer y agradecérselos. Y el viernes... Claro, entonces jueves vuelve el podito. Y el viernes ya se arma el quilombo, que hoy le vamos a estar mostrando el flyer, porque realmente es un evento lo que vamos a hacer. Ah, mira, hay dos que quieren que los bañemos acá. Están ahí. Mira, pero déjalo ahí. Ah, una bañadita ahí. ¿Por qué? Una bañadita. No saben, no los he visto, boludo. Dejalo. Y bueno, como arrasó. ¿Qué onda estos muchachos? Yo creo que son nuevos, boludo. No, creo que no saben que acá no... No vengan acá a hacer trapitos. Claro, porque le damos ahí la chance, Acá no hablamos de venta de estupefacientes y demás. Se habla de eso. ¿Y tienen pensado irse a Kik y forrarse en Guita acá unos meses? Tenemos pensado irnos a Kik. Si nos forramos en Guita sería bastante bueno, la verdad. Pero por el momento... la cosa es así. El viernes, los que estén del otro lado... Organicen algo, organicen un plan, porque se van a quedar manija, boludo. Ya lo habíamos dicho y se lo vamos a repetir. El viernes vas a hacer la previa con la pizza. Con la pizzeneta. Así solo. Y voy a decir que eso nomás. No. El viernes, prepárate una buena salida, júntate con los panas. Sí. Y ponete la pizzeneta. Nosotros después te vamos a decir a qué hora, qué va a haber, qué va a suceder. Hoy te vamos a tirar un par de spoilers, pero vos el viernes, ármate una caravanita que la previa la haces con nosotros. El Franklin Paint, ¿será el Francisco Pinto? El mejor filmmaker de todo Córdoba. El viernes se extrae el rostro junto a la Zapi. Yo creo que es el hombre, ¿eh? Sí, ahí está, obviamente. ¿Qué hace Papirri? El Franklin G, claro, siempre ahí activo. Sí. ¿Qué onda el Franklin CT? ¿Cómo anda el guacho? Mañana se filma con Franklin, el hombre. A vos te veo el viernes, ¿no? Claro. ¿Qué hace Augusto? El otro día vi el film del Teray que le decían fumaporro en un kiosco y los extrañé. Boludo, no saben qué vergüenza, chabón. Porque claro, ¿vos sos el porrero de TikTok? Está cortado el clip, pero ustedes no saben la cantidad de vieja que había en ese coso, amigo. La puta madre. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Vamos a hacer una mega previa con toda la gente. Vamos a mostrar algo que estamos muy ilusionados de mostrarles. La verdad, muy ilusionados. No me refiero al flyer. Ah, ¿no? Me refiero a lo otro. ¿Qué les queremos mostrar a esta gente? Tranquilízate, estás como loco. No va a tomar, tranquilízate, ¿sabes? Pero yo creo que se manijen todos un poquitito. Y con el flyer yo creo que se manijan. Amigo, estoy trabajando, me dan ganas de fumar y no puedo porque está la encargada. Y bueno, meterle. Ya termina el color y listo. Sí, amigo, Alagre es muy amigo mío. Jugamos toda la noche al LOLcito juntos. Me pregunta ahí si lo conozco a Alagre, sí. ¿Alagre? Sí. Sí, Alagre lo adoramos nosotros. ¿Se compraron un triturador de marihuana industrial? No. ¿Viste? No. No les puedo decir. No se imaginan. Hasta el momento nadie tiró en el chat ni siquiera una pista. No saben lo que vamos a hacer. Ni saben lo que va a pasar. Que se la sepan. Pero bueno. Puta, lo bueno que... A ver. Que es lo que siempre decimos acá en la pizza. Todos los cambios que se vienen siempre como que queremos que sean para ustedes también. Claro. Si bien a nosotros también nos van ayudando, la idea es que todos así como comunidad crezcamos. Entonces lo de Kik es algo que nos va a ayudar a todos, boludo, porque yo por lo menos estoy, que me encanta la musiquita Teray, también estoy harto de poner la música de mierda esa sin copyright. Se las ganas y tengo de poner unas playlists, que entre todos tengamos una playlist, vamos ahí poniendo musiquita. Que no estén malos anuncios, que no se claven más con los anuncios, porque yo sé, a ver, yo consumo y veo que... Se ve joya. El otro día, no sé si los que han visto Bazooka, cómo andaba, tuvo unos cortecitos, pero anda joya, guacho. Andaba muy bien, joya. Había una banda de gente, man, como 32.000 personas en vivo. Sí, 40.000 creo que hubo en un momento. Pero bueno, nos vamos a Kik el viernes. O sea, el primer stream que vamos a hacer en Kik va a ser el viernes. Sí, ahí sí les vamos a pedir a la gente que nos vengan a bancar, que vengan, entren, dejen su vista y se van. No hace falta que se queden si no tienen ganas de estar, pero... Nos re sirve porque les va a encantar Kik, igual. Como que les re importa tu primer stream. Entonces, no, pero les va a encantar porque justamente estamos armando todo lo del viernes para que digan ok.
No hablé con alguien que tendría que haber hablado. Ah, sí. Me acabo de acordar. Bueno, después le voy a hablar. Ok. Uno que perrito que hace. El crazy. El otro. ¿El amigo? No, el que es chiquito. Los perritos son que tienen la oreja larga. Son rubiecitos generalmente. Ah. Tócala. Ok. Con el no, no te van a putir de quién es, pero bueno. Se viene terrible kick, muchachos. Prepárense porque esto va a ser una locura. Mm. Bien ahí, Uli. Ay, a ver quién lo tiene. Siempre la atrás tuyo o no, alguien lo manda. Alanciño. Alanciño, Alanciño siempre manda. No, chicos, no saben lo que es esta crema, por no, Dios. Vale. Si alguno quiere pasar a fumar esto. Una locura. Pasen. Pizza con champán, así como suena. Pizza con champán, lo buscan en Pizza Kick, con champán, igual que en, Kick, que en Twitch está en Kick. Sí, igual, no exactamente lo mismo. Kick. Se viene la pizzeneta en Kick. Ah, mirá, salimos en TikTok. ¡Ey! ¡Salimos en Google! ¡Salimos en Google, eh! ¡Nunca la había buscado! ¡Oh, estamos en Google, compa! ¿Qué onda? Julián Español. Hoy no voy a Hot Plug, pero pasaría a fumar igual. ¿Qué va a hacer? Pará, a ver, ¿dónde está? Kick. Ah, mira, no salen los resultados, Kick. Bueno, voy a tener que buscarlo de otra manera. Puki. Sí, ya que lo tengo en el celu. ¿Tenés el link ahí? Ajá. No, el link no. Y bueno, esa es la parte. Sí, pero lo tenía como buscarlo. Pizza con... Con chipán. Champán, acá está. Acá estamos. Tuki, ahí les paso el link, muchachos. Disculpen, se me demoró un poquito el cerebro. ¿Tienen todo seteado en Kick? ¿Eh? Puntos suspensivos. ¿Cómo si tenemos todo seteado en Kick? No, nosotros no tenemos nada seteado nunca, jamás. Nunca. O sea, ustedes se piensan que... A mí me sorprende la gente que viene acá al stream si y me dice... Loco, ustedes no tienen guión, no tienen nada. ¿Qué guión tenemos? Estamos re locos delirando. Ustedes tienen un brief, dicen. No, medio que la vida es así. ¿Usted fumó antes de venir? Sí, boludo, ahí después probamos las de acá. ¡Ea! Pero usted fumó, yo lo noto. Usted está baker. El tuta está. Está chilindrina. Está pasando la bebirrina. Está cansado. Trabajar, concentrarse con la compu. Qué difícil que estuvo arrancar hoy, ¿no? A todos nos costó un huevazazazazazo arrancar hoy, ¿no? Frío, boludo. Mirá que yo amo el frío, pero ¿cómo cuesta arrancar con el offre ahí? Se me hace más difícil arrancar con el frío. ¿Y sabes qué pasa? No ¿qué sé... Perdón. Sí, no. ¿Qué es más difícil arrancar con frío? ¿O con calor? No, con frío. Con calor no es difícil arrancar. Sí, si tenés aire acondicionado. Con calor ya te levantás molesto. Si tenés aire acondicionado. No, digo... Si vos tenés un ventilador, amigo. Estamos hablando de muy frío. Pleno verano de Córdoba. Sí. Verano Córdoba, invierno Córdoba. En verano, brother, sí. Son las 8 de la mañana, 7:40, no salió el sol y ya estás chivando, bro. Ya tenés un caldo en los huevos, boludo. Sí, pero me cuesta menos levantarme, boludo. ¿Sí? Sí, siento como que estoy más, me levanto más fácil, boludo. Con frío es como que abro así los ojitos y me tapo y digo, uy, o no. Igual levantarte es el tema es salir afuera. Salir, claro, es cierto, salir. Es cierto. Salir es una paja, con calor, con frío, todo. Los 24 grados, eso es lo que estamos buscando nosotros, muchachos. Con frío, en verano, te metes a la ducha en Insta. Te metes a la ducha. La duchita Insta. Siempre, sí, siempre. 100%. Yo siempre. Igual con frío, con calor, la ducha siempre. Siempre. Sí. Tengo un carioca para eso, qué grande. Y bueno, Telson. Vengo fumando las Rucucú del Homer y son una dulzura. No las probé todavía. A ver qué dice y son una dulzura re cítricas, las Rucucú. Mira qué bien, son de Tangy. Sé que tienen Tangy y OG Kush, ¿puede ser? ¿Qué onda, Kikito? ¿Todo bien el ciscador ahí, nuestro admin? Yo siempre veía sus streams desde el VOD, porque desde On Demand, porque laburaba, pero ahora me echaron, así que los puedo ver. Bien ahí, Tommy, aguante, boludo. ¿Qué es el VOD? On Demand, ver On Demand. Ah, así. Oshi Kush. Che, pará, ¿qué era lo que iba a decir, boludo? ¿Tenía algo? Buah, se me fue, boludo. Bueno, qué manija que venga el pollito, boludo. Cómo no, cada de risa ahora con este. Y demonio, todas las aventuras, boludo. Las historias que debe tener. El reporte de depósito europeo duró. Duró raro. Un martes. Sí. El reporte y después llevaste de viaje, chao. Está bien. Todo en invierno duermo en bolas y amanezco felizmente en bolas y enfermo. No, amigo. ¿Cómo vas a dormir en bola en invierno, amigo? En invierno se duerme con una remerita y un salsillonca mínimo. Mínimo. Yo siempre, partir. Ese es mi combo. De yo, toda con temporada. Eso vivo, con eso pero, todo el año. Pero no estoy bueno. Anoche dormí con joguineta, boludo, y me clavé un buzo. ¿En serio? Me clavé un buzo, man. Ah, mirá vos. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando me saco el acolchado. No me digas. Los brazos, bro, se me congelan. Sí. ¿Qué va? Yo soy de esos que dan 500 vueltas la cama, boludo. Claro. No me quedo en un lugar. Yo me tapo y ya está. Lo que pasa, eso iba a decir. No sé si está para cubrir con forro de lana, dice el Franklin. Che, boludo, no sé. ¿Alguno de ustedes los que tienen perro? No, no tanto esa idea, bro. ¿Qué cosa?
Ah, eso lo vamos a... Ah, esa es otra. Después, pensé que ibas a dar inicio a eso. Los que tienen perro, y con esto damos inicio a otra idea, ¿no les pasa que en invierno, boludo, los perros les pinta dormir más pegado a vos? Entonces, sí, o sea, a mí ya, por ejemplo, se me duerme toda pegada a la pierna, pero tipo un sticker, ¿me entendés? Entonces me levanto y está toda indiecita calentita, yo tapadito, todo, digo, ya fue, olvídate, amigo. Sí, que la verdad, siempre he tenido perros muy pedorros, boludo, que no puedo, nunca pude dormir con mi perro. ¿No? No. Primero, soy muy magnético con la cama, ni siquiera fumo. En la cama, a ese nivel. Sí, yo solo fumo si es un domingo y estoy repachorra. Si no, es como que el cuarto me gusta que esté ultra pulcro. No, claro. Ni sí, no, yo soy muy lipito. Y mis perros siempre, boludo, son full pedorros, bro. Me tumban. Me tumban. El culeo del Ricardo, bro, me tumba. Man, no hay forma, amigos y chavos. Claro. Claro. No, la Tota es re buena, boludo. No hace nada. Es el perro perfecto, India. Sí. Bueno, lo que estábamos hablando. A ver, ahí dice la gente. Mal, eso es vida. Ni ahí duermo con mi perro. Tenemos una Golden de 3 meses. Y no duermo arriba de la cama. Qué lindo que son los Golden chiquititos, boludo. Ricardo se llama. Ricardo se llama el perro, sí. Hola, Santi. Coco repegó todo el año, pero en invierno se mete bajo la sábana, full pegada. Qué lindo, boludo. Tiene 30 años de nacimiento, se llama Ricardo. Y el sucesor, o sea, su sucesor era Raúl. Franklin, ¿qué hace que no primero tuvo Raúl, después tuvo Ricardo. Franklin, ¿qué hace? Vení, craneé, mate el video. ¿Nació con Ceseño? ¿Ricardo por Arjona? No. No, le... ¿Sabes por qué le puse Ricardo? Bueno, primero por Raúl, porque estábamos ahí en una con sí. Raúl. Por Riz de Kid, boludo, le puse. Yo a Riz de Kid le digo Ricardo. Y le quería poner Riz, dije, nada, es muy careta Riz. Le dije, pues Ricardo. A mí los nombres de los perros me gustan nombres de humanos. No, nunca tuve un perro, así que le puse Flaffly, Cuquito. Claro. Chiquito. Sí. No. Sí. Todo así, Godoy, Ricardo, Marta, Tito, Raúl. Frío de paso. Cuando la traidora te larga a las 3 a.m. de la casa. ¿El qué? La traidora. Un perro que se llama Maravilla. Oh, sí. Mirá vos. Elsa se llama. Elsa, me encanta, me encanta. Elsita, vení. Yo lo que, nombre es que ya de perro como que... Me caen bien, todos los perros me caen bien igual. Como que por default sí, me caen bien. Sí, pero perros. A ver si hay más. Pero ponele, Homero, no le pongas más a los perros. Pupi, no le pongas más, por favor. Pupi. Homero a mí es el que. Pupi conocí muchos perros Homero, ¿me entendés? Tipo demasiados. Como ya digo, dale, boludo. Felipe, El Zapato, Kobu, Fidel, Vittorio. Real Madrid o Borussia. Chicos, les juro que no para José nada, y para mí. O sea, si nos preguntás Kendrick o Drake, podemos estar 4 horas discutiendo. 4 horas. De hecho, no saquemos el tema. No saquemos porque el tema. Porque hoy estuve en una con ese tema y me estoy enfurecido, así que no quiero hablar del tema. El barba ayer estaba re pesado. Chico Pérez, ponele nombre. No sé si ese. Ponele bueno, Fórmula 1 sí podemos hablar, que Ferrari está andando bien de nuevo. Pero Real Madrid o Borussia es exactamente lo mismo para nosotros. Che, qué palizón. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Vamos con el tema de mascotas, cerremos la idea. Estábamos pensando con Teray hoy a la mañana, hablando de Ricardo y de la Tota, de traer, hacer un stream pet friendly. ¿Cómo la ven? Un mascota day. Viene la banda, sí, a estar acá con nosotros. Un mascotas day vamos a hacer. Claro, hacemos un mascota day. ¿Cómo le ven? Este... No, ves Tuquita, otro nombre que no va más. Basta con ponerle a los perros Tuquita. Tuca está bien, boludo. A mí Tuca sí. me gusta. Tuca, yo demasiado. ¿Sí? Igual demasiado, no me gusta los gatos que llaman Tuca, no sé por qué. Pobre el gato, el CEO. Ahora. Sí, viene el segmento de desastres naturales, claramente. Esa pregunta la tengo anotada para hacer. No, tengo un preguntón para hacer. Un preguntón. Pero bueno, después lo vemos. Ok. Kendrick lleva a su mascota Drake por uno. No, empecemos. Hey, por favor, no entremos en el tema de Kendrick. 21 Savage, su último acote. 21 Savage ayer lo sacó a Drake en su show y lo expulsó a Metro Boomin de su vivo. Como que le dijo, man, dejá de romper los huevos con Drake. Tómate el palo, cortalo con eso. Y a la noche lo subió al escenario. ¿Qué haces, Tony? Brother, qué cosa. O sea, lo de Kendrick, yo no voy a negar que ganó la batalla, está claro. Pero, culiado, ¿cómo va? O sea, Drake es Drake, bro. Drake es Drake. Se llama facto, cantidad de temas, colaboraciones. Pero es lo mismo que con Daddy Yankee. Ustedes me le dicen Granny Yankee, boludo. Pero lo amamos a Granny Yankee. Vos no querés aceptar su edad y que está viejito. No me lo aceptan al Daddy. No me lo aceptan ¿cómo al se llama Daddy? El de ahora? Me parte el alma. Lo veo. Tapó Caranta. ¿Qué está, boludo, mi sentido? Ahí fue lo que vi fútbol en esa época. Granny Frank, pon el sitio Granny Yankee. Ah, hablamos, claro, que entienden. Nosotros acá, Teray lo ama, Daddy Yankee. Obviamente yo lo amo, influencia máxima, todo. Pero está grande el hombre ya.
Entonces nosotros le decimos Granny Yankee porque ya tiene olor a pis. Hay que bancarlo. Y ya está con los temas de Cristo, y ya está con eso, ¿viste? No, Granny Yankee lo ama. Obvio. Es como tu abuelo, boludo, se mea encima. Pero bueno, claro, abuelo, man, le vamos a cambiar, lo vas a ver ahí todo meado, le vas a cambiar el... Claro, amigo, y bueno. Ahí, amigo, máximo respeto. Y tampoco es que el chabón es un boludo. Sí, nada. Es gangster y el día que se quiera sacar... Un día se le saca una tiradera al diablo, ¿me entendés? Y nos quedamos todo de cara con el Dai. Y capaz se le cruza los cables y vuelve a lo mismo, pero bueno, me da gracia. Ahora es Granny Yankee. Cuestión, Drake. Drake es Drake, bro. Drake es Drake. ¿Vos te pensás que...? Porque vamos, eso es lo que la gente a veces no sabe de Drake y hablan como de los... Boludo, a Drake... Ahora, nos fuimos del cierro eso y nos y olvidamos ese tema que no... Dale. A Drake lo firmó Lil Wayne, bro. ¿Me entendés? El mejor de todos los tiempos lo firmó a Drake. ¿Vos te pensás que Lil Wayne va a firmar a un chaboncito que es una playita así, siendo Lil Wayne? Bueno, sí. No, brother. Me vi un documental antes, el domingo a la noche, de Future, que de hecho se los recomiendo. Está buenísimo. The Wizard se llama, de Future. Y muestran cuando están haciendo el disco con Drake, boludo. Y no sabe lo que es el pelado rapeando, man, en el estudio. Y ahí cuando decís... Pero pará. Bro. También al Facu HDR lo firmó el Easy también. Ay, qué chico tonto. Y no tiene que no ver. No me interesa estar diciendo esto ni este. No. Tampoco tonto. Es un paviado, pero me refiero, lo firmó el Easy, boludo. Y no es el Easy A. Digamos. Igual yo te rebanco a Drake. Pero, o sea, no tiene que ver que lo haya firmado Lil Wayne. No es un argumento válido en una discusión. No, que es todo lo que después se le adjunta el chabón. Son 500 años después, boludo. Que eso es una realidad que el mismo Drake lo dice. Bro, te diría que el 85% de la industria escriben con... Que no quiere decir que le hagan toda la letra. J Balvin, por ejemplo, sí es un chabón que le dan la letra completa y le dicen, este es el tema. Viene el Jake, en su momento venía el Jake y le decía, bro, este es el tema. La tenés que interpretar, que eso es algo que no hay que dejarlo de lado. Hay que interpretar una canción. Por más que te hagan la letra, la tenés que interpretar. Yo lo amo eso, Drake, boludo. Pero, boludo, no le escriben todos los temas. Sí, no te voy a negar que lo podés ver en los créditos. Entras a los créditos de Spotify y te dice quién son los compositores de la canción. Y va a ver que el 85% de los artistas, hasta el mismo Kendrick, tiene... Kendrick no tiene ninguna en Spotify que diga que estuvo otra persona en la letra, salvo los featurings. Fíjate. Sí, bueno, sí. Fíjate, bueno. En Spotify no tiene ni... Bueno, una, Kendrick sí, pero los otros no. Pero Drake es otra cosa, no es lo igual, mismo. Pero yo, cultura, o sea, esto a mí me rompe las pelotas estas cosas como Messi o Cristiano Ronaldo. Ninguno lo de los dos. Dice, a mí me molesta que se hayan peleado. Me no, rompe pero las... me refiero, juegan re bien los dos. Claro, me, pero, Drake lo es todo, pero lo están como yo medio lo como que lo quieren fletar y es como, boludo, lo que Drake, hizo ¿qué Drake hace, a la Joaquín no se perdona. Claro, no lo comparo a Drake y HDR, boludo. Lo rebanco a Drake y HDR. Está todo bien con todo, pero me refiero... Mi punto era que no le escriben todos los temas a Drake. No te voy a negar que tiene Ghost Rider, pero siendo Drake no le podés decir, o sea, el chabón te escribe, la música. Es una bestia, pero hay muchísimos. Me encantó escuchar las dos. Claro, él tanto mismo la tirada de Drake como la de Kendrick me gustaron claro, las dos. Porque Drake entonces, no es un chabón que dice, yo no tengo Ghost Rider. Te dice, brother, sí laburo con gente en el estudio, pero hay temas que lo hago 100% yo. Hay temas que lo hago con 15 monos. Bueno. Volvamos al otro vamos, tema. Cerramos este tema. Ay, es terrible, es terrible. Ahí ven por qué no nos gusta el fútbol. Bueno, acá está la pasión. Claro, nosotros somos apasionados de la música y de los autos. Claro, no. Con autos también. ¿Conocen al TC? ¿A qué? ¿Es que me está hablando justo de los autos? No conozco, Valen, pero... ahí estaban preguntando top 5 influencers de canábico de porro. Y no sé, hay varios que los conocimos que son una masa, ¿influencer, boludo? ¿Influencer canábicos? Sí, boludo, el Loco Natural es una masa, Doña Juana es una masa, el chabón, va a venir al stream algún ¿como día. ¿Como influencer así de Córdoba, acá más chicos o...? Creo que el porro. Y después está Jibby Pollo, mi dos favorito. Terai, el Pollo. Pero yo no soy mi favorito. Y a mí sí. Ramita Aram es una masa. Boludo, todos acá apoyar al pelado de Doña Juana, boludo, que le cerraron su cuenta, man. Pobrecito, boludo. Un pajón. Vi que están todos ahí porque lo rebancan, pero bueno, los que están acá vayan a seguirlos. Les cerraron la cuenta. ¿Nos escuchan muy bajo? Para que le subo un poquitito. Ahí. Ah, está el tope. Capaz que de acá. Sí, boludo. Al Doña Buena se la cerraron, así que nada, vayan a hacerle... Ahí nos van a escuchar mejor. El Maula, boludo. El Maula está totalmente picado ese chabón. El Maula es el que le da el duque. Los nombres en un tema, no, boludo, sí. Lo escuché que los nombres en un hay tema. Hay varias. Pero es que no tengo influencer porrero. No sé. Claro, yo sí tengo que decirte influencer porrero, te digo Wiz Khalifa, Werner y Snoop. O sea, son esos mis influencers porrero. No, ni siquiera. Y a mí Werner sí por una cuestión de que el chabón, cuando lo empecé a escuchar con la música, el que le da faso, el mejor faso de todo Estados Unidos, sí. Lo tiene Werner.
Vos pensás que el chabón de ser un... Nos fuimos de una parte que estaba buenísima, boludo. Yo quería terminar de cerrar el Pet Day. ¿El qué? El Pet Day, boludo. ¿El Pet Day? Sí. Y metemos reversa. Vamos a meter así. Bueno, metemos reversa. Es como acá, ahí seguimos. Sí, sí. Vamos a traer al Ricardo y a la Tota. No sé si el Pollo tiene perro, creo que no. ¿El Pollo? Creo que no. No sé. Creo que no. Y bueno, los traemos los dos. El Pet Day. Nos vamos a tirar la goma en vivo. Ajá. Total, nos vamos aquí. Listo. Ya fue. Pum, 69 acá arriba de la mesa. Los traemos acá, así a la Tota y el Ricardo y los ponemos ahí. Yo creo que van a quedar suave. Yo creo que la gente se va a enamorar con la Tota. Sí. Marcos. Que traiga la rata a la habitación el Pollo. Qué culiada mal. Nada, vamos a traer a los perros un día para que los conozcan. Tiene pinta de tener gatos, dice. Tienen que conocer a la Tota. No sabes lo que es la Tota, es una masa. La tortuga. Franklin conoce a mi tortuga, sí, Mirta Legrand. Ah, también. Y yo la secuencia que tuve con la tortuga. Es verdad. Chabón, vos me dijiste que la tortuga estaba en la casa del Tera la primera vez que fui. Sí. Y se va y me dice, no, está la tortuga, Mirta, no sé qué. Mirta me dice, va a hacer esto, la chabona come esto, hace esto, abre la puerta así, todo. Man, ¿qué me estás diciendo? Tortuga, culero. Yo tuve tortuga. No, pero... y subo una escalera. Me dice, subo una escalera y se tira una pileta. Vos dejale. ¿De verdad? Se fue el Tera. El amigo hace todo eso. O sea, en un momento escucho ¡boom! Sí, culero, la tortuga abriendo la puerta, mano, una puerta grande. Al rato, ¡fraf! Así, agua. La chabona tirándose de la cascadita, comiéndose una salchicha. No sé qué es esa tortuga. Es un mutante, la boludo. La llamás y viene, boludo. Es una tortuga no. Rara, chabón. Re rara, está re loca esa tortuga. Y encima es una tortuga de agua que vive afuera del agua. Mal. Es un flau, boludo. Ahí estaban preguntando algo que no hicimos la otra vez que también hablábamos de perros. ¿Qué raza era la más fumona? Y tú tenías que poner como la imagen del... ¿Viste los dibujitos que tienen los veterinarios con las razas? Sí. Y ahí le saca las fichas. Y yo pienso que ese con el que lo comparan es Dub Dog, pero creo que es una... El Doberman. Sí. Como que... O el que tiene los ojos caídos, puede ser... El Tommy Grover, influencer de Faso, gran influencer. Toma en una. No, pero bueno, no saben la tortuga esa, pero la tortuga está en Buenos Aires, la tengo que traer hasta acá, es un quilombo. Claro. Pero una tier list de perros fumones podemos hacer. ¿Una qué? Una tier list. Ah, ¿viste cuando pones? Sí. Me sirve. Está buena. Bueno, entonces, Pet Day. ¿Qué raza y eso de perros serían, dice? Ay, eso claro, casi meto la gamba. Casi meto la gamba fuerte. ¿Casi lo decís? Sí, pero mal. Uf. Ni me di cuenta. Tipo, ¿con cuál se identifican físicamente? ¿La tortuga consumida? Sí. ¿Yo con cuál perro me identifico? Y con la Tota. Lo que pasa es que cuando uno tiene un perro, el perro se transforma en vos y vos te transformás en el perro, boludo. Posta. Es así un poco. Es pasa como que soy alto y mi perro pone... Cuando elaborás un lazo tipo con el Pokémon. Pero te identifica, una banda. Y yo le veo actitudes al perro que son mías, boludo. Estoy seguro que yo se las transmití, ¿entendés? Y el perro yo debo tener cosa de línea, boludo. Es así. Con los perros. Algunos no tuvo perros del chat, todos tienen perros, o tuvieron alguna vez. Hay mucha gente tenés como una. Generás como un vínculo la que zapado, es re loco. Man. Está re loco, boludo. Son el mejor amigo del hombre, claramente. O sea, del hombre y de la mujer. Sí, no voy a entender el tema de gatos, pero sí. Me encantan los gatos también. A mí me gustan, pero no son ni cerca, culiado, de los valores. Es otro lazo que hace el gato con el perro. Nada que ver. No, es buenísimo. El lazo de los gatos, yo tuve gatito cuando era chiquitito. Bruno Díaz se llamaba. Bruno Díaz, una masa. Y era un perro, lo llamaba de niña, toda una masa. Era re piola, pero... Néstor. ¿Néstor? Sí. Le ponés unos renombres, vos. ¿Ah? Le ponés unos renombres. Sí, culiado, se llama Néstor. Se fugó, boludo, el chabón. ¿Se fugó el Néstor? Se fue. Mirá. Mortal. Mirá lo Néstor fugándose. Fue feliz, boludo. Y bueno. Era malazo. Mi abuelo tenía un tero en el patio, que era re malo el tero. Es cierto eso que te pican. A mí me encantaba correr los teros, hinchar los huevos, sí, pero... Sí, no te hacen concha los puteros. Pero no conozco a nadie que lo haya ¿Hacen así? No, sí que no. Hacen así, tienen un pinche acá abajo del brazo. Pero para eso no es lo importante. El tero lo había traído, no sé, lo secuestró mi abuelo. Una vez vio un tero, lo agarró en el auto y se lo llevó. Llevó el tero hasta el coso. Le ató las patas, ¿viste? Así bruto. Onda, mira, los abuelos, viste que yo tengo otra conciencia animal, José también, pero mi abuelo le chupaba huevo, cazaba animales, ¿entendés? Sí, sí. Hoy hablaba con mi viejo de eso, justamente, que echaban moco antes de Guachini, era como que eran, no sé, más impunes, como que eran felices, pero si hoy lo ven, día, me dice, si hoy en día, va en cana, boludo.
Y sí. Bueno, mi abuelo Rodo agarró, envolvió al Tero en cinta scotch, lo metió en el auto y se lo trajo a la casa. Y tenía al Tero. Y el Tero era mala onda, pero con mi abuelo se llevaba piola, ¿vos sabés? Tenían como una onda, había como una onda. Y una vuelta, mi abuela hacía frutillas, sí, tipo en almíbar, y les tiraba whisky. O no me acuerdo qué alcohol era, pero era como un whisky, era un alcohol fuerte. Y mi abuelo estaba comiendo la frutilla y agarró y le dio el juguito, se lo dio al Tero. Y el Tero se agarró un pedo y se fue volando el Tero, se perdió. Se perdió por el barrio, lo perdieron. Pobrecita. Sí, boludo. Ya. Estaba re en un altero. Se fue. Mi abuelo Rodolfo. No sé si Kike lo conoce, pero Kevin, ¿sabes las aventuras que tenemos con Kevin y mi abuelo? Se secuestró al Tero así de uno. A Oporto, tenés razón, eso era, Oporto. Oporto, ahí va. No, con Kevin y mi abuelo hacíamos desastres. Claro, Kike también se acuerda. Agus también. Claro, el abuelo Rodo. No, ¿sabés lo que era el abuelo Rodo? Venía a tu cumpleaños, sí. Se traía 3 tubos de vino. Y se lo soleaba insta, el chaval. Ya se conocía. Y claro, en esa buena época que mi viejo le había pintado todo, escabiar un poquito más, qué sé yo, y compraba vino bueno, ¿viste? Sí. Y el Rodo te caía con 3 termidor y se te tomaba el rutín y así. No sabés lo que era el Rodo, era un desastre. Y se iba manejando, no sabés cómo se iba manejando. Un divino, ¿eh? Hermoso, Rodo. Un divino igual, ¿eh? Fuera de joda el Rodo. Y le hacía cosas re piola, tocaba música. El chabón después terminábamos de comer, todo el chabón se sentaba en el piano y tocaba cumbia. Le gustaba, él tocaba en los guaguancó. Era el acordeonista de los guaguancó. Mirá, boludo. Un tiempo, no fue el acordeonista histórico, pero tocó con los guaguancó. Afeitate la chiva, pareces Kratos, bro. Kratos parezco yo. Y así la gente me dice, miren, es Kratos. Es Kratos. Claro. Prefiero andar que el porrero. Sí, Tera, afeítate, deja de ser Tera. Claro, sí, no. Mira, buen comentario. Si Tera se afeita, deja de ser Tera. Claro, como diciendo, es Tera, culé, ¿qué le como? Yo tengo... Chupale la pija, por uno, lo barrio. Más respeto, hoy viene el viejo falopero. Por... No, con nuestro querido amigo. No, el barba, loca, amigo, jefazo. La barba. Jefazo, boludo. Así que bueno, nada. Cuestión que tenemos que hacer un pet day, sí o sí. El pet day. La traemos a la Tota, lo traemos al Ricardo. Sí, olvídate. Y capaz que si alguno tiene alguna mascota que me convence que es chiquita. No, ese día nos ponemos mood mascota. Vamos a ver algo, vamos a inventar, no van a tener que mandar fotos. Claro, le rascamos la pancita en vivo. Así todos comparten la rascada de pancita. La Tota lo podés poner así arriba, así queda así. Sí. Y vos así. Qué lindo que son los perros. El Ricardo es un chabón, es piolazo. Pero es un guaso, man, onda. Claro. Yo creo que le voy a traer un. Así, se va a sentar a él. Se sube, tiene un complejo, no le gusta ser peticito. Él no le gusta ser peticito. No le sirve. No, no le sirve. Entonces él siempre está todo el tiempo subido a algo. Siempre está, se puede subir a lo que sea. Vos lo haces así y se sube. A lo que sea. A lo que sea vos se siempre sube. Vos lo agarrás y le querés subir acá a la mesa. Sí. Vamos primero acá, después acá y el chabón se va a parar y se queda ahí. Sí. Tiene un tema así. Se te sube las piernas. Así, bro, te vas a matar. No le interesa. Una máquina. Che, bueno. Vamos a hablar un poco de la bazooka, tengo ganas. Me quedé manija ya que estábamos hablando de hip hop ahí y ya la gente lo estaba pidiendo. ¿Qué dicen? Tiramos un spoiler del... Yo no aguanto más, que yo ya pondré el... Bueno, yo voy a tirar un spoiler. ¿Me das un spoiler? Tiro un spoiler, no, perdón, sí. Gracias. No voy a mostrar el coso entero. Se la comió mi primo peruano, mirá. Mirá vos. No cap. ¿Qué cosas? ¿No se lo vas a mostrar todo? Vamos a mostrar una partecita. Mostramos todo. Maldito, boludo, esto parece Susana Jiménez. Me encanta, boludo. Yo siempre me preguntaba cuando veía esos programas. Decía, ¿por qué la hacen tan larga, man? Para compartir con la gente, pero de a poquito. Es lindo dar de a poquito. Pero no, le vamos a mostrar. Pizza con champán en Kixi, eso es un hecho. Sí, chicos, eso ya está. Ya lo el viernes. El viernes. Es más, miren. Es más, le vamos a mostrar el play entero, así entienden lo que le estamos diciendo. Después, por eso, tío, después ellos lo van a ver. Lo vamos a compartir con todo. Pero acá con los fieles se lo mostramos. Tenés razón. Además, es la gente que vale la pena mostrarle esto. Una bronca cuando te dejan con la intriga. No, si te dejan con la intriga, todo mal. O sea, el tema es la espera que no sea tan larga. Todo bien un poquito de intriga. Está bueno jugar con eso. Pero tampoco lima. Tuki, insertar foto y video. Este porro te asfixia, chaval. Oh. Buen rolado. Ahí está.
no dejen Twitch, loco, boludo, pero es mejor para usted. O sea, no tenés copyright, podemos poner la música que queramos. No tenés publicidad, bro, vos entendés eso, no te va a salir nunca más una publicidad. Está hermoso, boludo. Y después es lo mismo, es exactamente lo mismo, es igual. Yo lo probé el otro día con la Liga Bazooka, todo, para ver qué onda. Tiene mejor calidad, no tenés publicidad, funciona igual, es igual, prácticamente la clonaron. O sea, que está buenísimo. Tuki. Bueno, acá tengo el flyer, ya está enviado. A ver, lo ¿vieron cómo me dejaron la cabeza? God, ¿eh? Ahora sí soy el Danny Phantom, boludo. Tracks del futuro sos. Nos dejaron ahí. Está bueno este color, me sirve. A ver, vamos a ponerlo. Mañana se filma Clipsito con el cubano. Se pica mal. Nunca tuve un video así. Franklin, ay, ay, ay. Miren esto. Esto creo que es hasta se el momento el juego. Lo más profesional que hicimos. ¿No? Mira. Sergio García dice, kick igual Twitch sin publicidad. No entiendo comentarios. Exactamente, así corta. Mirá. Acá está el objeto. ¡Oh! ¡Oh! Me vuelvo loco. Sí, quedó muy cheto. Bueno, lo compartimos, ya está, quiero que lo vean. Lo vamos a estar subiendo en Instagram todo. Lo mejor aparte es que esto es un nada, es un... Te diría que un pedacito de lo que le mostramos a la gente. Ahí vamos, estamos haciendo ahí, ¿me entendés? Mirá. Claro, Pete. ¿Qué parece? ¿Qué te pasa? Sorpresa su... Pará, no, shh. Ahí te... Dale, vamos a mostrar. Bueno, mandamos, ¿eh? ¿Mostramos? Sí. Tuki, mirá. Toma, pavo. Ahora hacen un zoomcito ahí. Ahí está. Ah, no, ahí, para que no ahí. Se... Ahí. Primer... Toma. Primer stream en Kick. Viernes 31, previa con champán. Escuchá. Tragos mágicos de Mascabo Barra. Invitados especiales. Chequeate esos dos nombres, por el amor de Dios. No. Lo tenemos al hombre de la katana, Zhou Tang, partiendo la madre, y al jefe de la casa. Jefe de la docta, vamos a decir. Al Lucla. Así de corta. Ey. No. Y pará, porque eso es una parte. Sí. Esto sería un 50%, te diría. Sí. Stream mayor. Ah, mira lo que ponen. Mascao, sí. El ahí stream. Ahí le contamos. Un anuncio muy importante. Esto es lo más importante. O sea, y no es Kick. No es que vamos a decir, vamos a estar en Kick porque. No, eso. O sea, esa no jugamos, ahí, ya está. Estamos en Kick. Eso ya se sabe, que no hay chuco ahí. Hay un anuncio muy importante, boludo, de que tiene que ver con Pizza con Champán. Estamos resubidos. Sí, los chicos de la Festican. Los chicos del Festican, exactamente. El tío de Fede, como dice, el tito de Fede. Sí, señor. Claro que sí. Obvio que sí. Algo va por ahí. Así que bueno, ese es el flyer. Hay algo que nosotros no vamos invitados a decir nada especiales. Y de repente va a ser el cambio, digamos. Invitados, ¿entiendes? Especiales. Los invitados especiales no son Zhou Tang y Luke Clark. No, invitados especiales, Zhou Tang y Luclap van a ser los que van a hacer los sets en vivo. Que también son invitados especiales. O sea que hay musiquita en vivo. Sí, y hay invitados especiales, pero no los podemos poner en un flyer. Lamentablemente. Pero les convenimos. El chino bro viene, el chino sí. Escuchá, pero dice, hay secretos que no podemos decir. ¿Empiecen en Twitch y nos vamos a Kick? Estoy pensando. Estamos en esa. A ver, ya que estamos acá toda la banda. O sea, yo lo que quiero hacer es realmente. En realidad la respuesta es no. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Quizás lo podemos hacer desde el celular. O el jueves. El jueves generar ahí como un movimiento, pero necesitamos que... De hecho, todos los que estén acá ahora, si se copan para ir a la cuenta de Pizza con Champán en Kick, mortal. Cosa que ese día... A ver, la idea es que no se quede ninguno acá, ¿me entiendes? Entonces que todos nos vayamos allá y que estén todos al tanto. Cosa de que seamos la mayor cantidad de gente de entrada el viernes con el evento y que estemos todos ahí. Entonces, nada, si los que están acá se copan ya para irse a ir, mortal. Y si no, bueno, ya el jueves vamos a ir agitándolo estos culeados para que estemos todos activos ahí. Miren, en cuanto a la parte técnica, como gerente de la parte técnica del canal, tenemos que... si hacemos eso, lo tenemos que hacer desde un celular. O sea, se podría, pero desde un celular. Así que bueno, quizás hagamos algo así. Pero tiene que ser como un stream rapidito y para que la gente... No, dejo a cara de perro, así, un celu. Sí. Lo ponemos ahí filmando y dejo un cartel enorme que no se vea nada. ¿Viste? Como cuando ponemos que Pozo está afuera, qué sé yo. Sí. Escribimos, nos fuimos a Kick, pumba.
un cartel enorme, entonces todos los que estén entrando a Twitch, sí, sí, los filtramos así y tenemos como una caña, tiramos la caña. Claro, sí, sí, obvio. Que tenemos todo ahí. No, pasa que ustedes me están dando mucha información, pero tengo que explicarles muchas cosas que todavía que no puedo. Entra en contradicción el algoritmo como para que yo les explique lo que está pasando. No, sí, sí, lo vamos a dejar ahí. Claro. Che, la gente de Mascabo, ¿está ahí la gente copada que dicen que vienen? Viene la gente de Mascabo. La gente de Mascabo son una barra. Sí, fija el link, Agustín. Hacé lo que quiera, boludo. Permiso, está loco. Es el enano. Mande. Gracias, Agus. Vamos a tener la barra de los chicos de Mascabo, que es una barra canábica. O sea, tienen tragos y tienen porro adentro. Banda. Tienen como un jugo con porro que te deja re locazo, boludo. Del Festicán. Vos me acuerdo que estabas. Yo con un jeansito y estaba espectacular. No, pero la limonada. Vos estabas. Yo quiero esa limonada, boludo. Amigo, la limonada canábica es una cosa que yo decía, no puede ser, amigo. Tiene gusto a limonada con porro y te pega. Digo, ¿qué es esto? No te lo dan envasado, amigo. Eso tendría que estar. No, vamos a terminar bastante locas. La verdad que sí. Vamos a terminar yelocaso, vamos a terminar. Y después vemos qué hacemos. Sí. Después vemos qué hacemos, pero bueno, hay que hablar, porque sí, tenemos que ver, porque somos un montón. Pero bueno, nada, tenemos invitados especiales que no podemos decir quiénes son, lamentablemente, porque sería... Super rey de locas, no podemos, claro. No podemos decir quiénes son, pero ustedes vengan, boludo, más allá de los invitados, porque además tampoco, a mí algo que veo que hace Olga, que a mí me parece muy bueno, que es que no es que te están intentando comerse al público de los invitados, ¿entendés? No. Yo no me interesa que comerme un público, me interesa... Que venga gente a resarpar el stream y como devolverle a la gente ese flandan, ¿eh? Claro, si todo. A ver, toda la idea es como lo que digo: que todo lo que estamos acá, que una comunidad que está zarpada, sí, que no se quede ninguno después acá o que se pierda después lo de stream, lo que sea, porque quedó atrapado en el Twitch y no sabe qué pasó. Eso, ahí hay anuncios. Malditos anuncios, boludo. Y sí, boludo. Mirá, está encima muy, cuando estamos muy, aguante kick. Boludo, está muy impune, o sea, no nos interesa nada. Mira, o sea, fijamos un comentario. No sabemos, Pantera. No te puedo decir ni que sí ni que no. Mañana sale el bastardo, boludo. Mañana tira cremita nueva. Como lo quiero. Va a estar bueno, qué boludo. Qué bueno, boludo. Va a estar muy bueno. ¿Va a salir? Sí. Va a estar muy bueno. Viene ahí, el Cholo Pablo. Che, bueno, yo creo que vamos a lo que la gente quiere. ¿Qué te parece? Los comentarios que pone un chabón pone: mirá el colorado porrero de TikTok. Cagaste. No, boludo, igual no me jode que lo diga en la red, chupa sí, la pija, boludo, no, pero vale. En la. Yo, a lo que voy, no me jode que me digan que haces drogadicto, fumaporro. La gente no, claro, me molesta, claro, ¿entendés? Sí, fue una situación de tensión. Descuso. Amigo, estaba, parecía Corte Nelson, una reunión Simpson, de consorcio, ¿me entendés? Todos sí, pelo corto así, minas todas que Karen, ya están grandes, viste, que te full miran Karen, así corte vos. Cinco vos tenés Karen, tatuajes, ¿me entendés? Y una barba rara y ya sí, está, sos un delincuente de la sociedad, ¿me entendés? Y pasa uno y dice así, ¡pa! Y me lo señala y yo digo, ¡no! ¡Mano, me te mata! Me quemé. Filofaciemos. Ahora vamos. Che, perdón, ahí están todos preguntando. Anuncio de toallitas femeninas, para un poco. Bueno, ya estamos. El viernes post stream Katana tocan B2B el tan con la bici. Sí. Uy. Vamos a ver qué hacemos. Muy probablemente que vayamos. Pero bueno, no lo podemos garantizar. Tenemos que hablar con los chicos de la Katana a ver si tienen ganas de que entremos. Sí, son 500, 20, bueno, 30 personas. Eso es no, es mucha no, gente, no, mucha no, gente. No, no sé qué podemos hacer. Tenemos que ver cómo mover a toda esa masa de gente porque es. Pero bueno, igual. Quilombacio, porque ahí después aparecen todos los igual otros. Igual que los otros, que tampoco es tan difícil meterlo en ningún lado. Dale. Pero bueno, toca el Santos. Mirá. No, sí, tenemos que ir, boludo. Vamos a ir, vamos a ir. Obviamente, vamos a estar. Seguramente. Obviamente. Ay, tenía algo. Tengo un preguntón. ¿El ciscador andás por ahí? La de. Sí, esa pregunta y después nos vamos al hip hop, Quiero hablar con la gente lo de la batalla. Ah, no, sí, de una. Sí, yo, amigo, vos sabés que yo amo eso, pero. Bueno, Julián Españolo, vos que parece que sabés, hasta ahora sos la única persona que me dijo algo que siento que sabés. Así que mandame un de Instagram a mí. Ahí va. Que yo estoy haciendo lo es y todas esas cosas. El ciscador. Estoy. Bueno, tengo una pregunta para hacerte. Esto es una pregunta que el otro día, jugando al LOLcito, sí, estábamos jugando con Lauti Lasaño, justamente. Mira.
el ciscador que es Quique, sí. Y Flor, que es la novia del ciscador que es Quique. Ahí va. Este, es una persona que es la novia de Quique, ¿no? No es que es la novia, no es que vino al mundo como la novia de Quique, sino vale, que... Este, cuestión que estábamos así hablando y bueno, estábamos preguntando, no me acuerdo que, cómo venía la charla porque estaba re loco. Sí, sí. Pero en un momento tiré un preguntón y dije, te la tiro en stream. Sí. Dice, si tuvieses que ser un desastre natural, ¿qué desastre natural serías? Uf. ¿Para qué? Tipo, pero ¿en base a qué? ¿A lo que me a gusto? Vos, o... tenés que elegir. Tipo, ser un tornado, un volcán, un terremoto, una... ¿Entendés? Tipo, el que sea. Puede ser un incendio forestal, pero bueno, en ese caso anda al psicólogo. Sí, ¿qué sería? Tsunami, ¿ves? El tsunami. Obvio, el tsunami, es la... Lauti dijo eso también. Sí, el tsunami, pero el tsunami es algo que realmente me... El último que elegiría a toda costa. Es, ah, sí. Estar en algún... Un tornado me gustaría, por ejemplo. Tú una... Pero vos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tenés? Así con el pelo, así estás medio tornado. Un tornado. Me gustan mucho las tormentas, boludo. Muchísimo. Las tormentas eléctricas me apasionan, pues, tío, me gustaría terremoto, estar en tornado. Tsunami, ahí está el tsunami así. Team. Pero el tsunami me parece como el más picado, por lejos. Ok, meteorito también puede ser, tormenta eléctrica puede ser, evolución de algún animal, no sé, boludo, a veces medio raro. Una tromba, la sonda tornado, tiramos... Tormenta eléctrica. Yo, a mí me gustó volcán, boludo. En realidad yo había dicho tsunami, volcán, originalmente. Vos. Originalmente dije tsunami porque es como que yo soy re fanático del agua. Dije, oh, tsunami, la verdad. Pero volcán, dijo la novia de Quique, Flor, que antes era, no era la novia de Quique, oh, antes era Flor, y después se hizo la... Ah, esta volcán está, impactante, lava. No, boludo, y yo me quedé pensando y dije, claro, el volcán además es como explotarte un granito, ¿entendés? Como que descomprime al mundo del quilombo, es liberar presión, es como que dije, el volcán me sirve, boludo. El volcán está bueno. Me sirve el volcán. Sí. Una lluvia loca, erupción de volcán, estrella... Tormenta eléctrica, un tornado. Hicimos un test y a mí aquí que nos salió que éramos una estrella fugaz. Tipo, el peor desastre natural. Hay poco desastre. ¿Cómo haces eso? A ver. ¿Cómo? ¿Dónde sacaron eso? Un test. Era mega malísimo. Un test, caca, malísimo. Bueno, ¿qué onda? 27. El viernes, prepárate. Yeah. Chicos, si con este frío les gusta salir, qué sé yo. No sé. Si nos gusta salir con este frío, a mí en parte sí, por una cuestión de... Te mejor la pilcha, o sea, para salir. No sí, sé. Es verdad, es verdad. En verano está calor, bro. Yo por lo menos transpiro una banda, entonces no me gusta. Pasa que, o sea, la dicotomía que se me abre es o voy bien abrigado y adentro del boliche sí, me cago de calor, sí. La paso mal, me tengo que estar con la campera bailando así como un pelotudo. Sí. O voy... más o menos abrigado y me cago de frío afuera y adentro no la paso piola. O voy desabrigado y me enfermo. Exactamente. ¿Entendés? Como que esas son las opciones. Camperón y manga corta. Yo estoy optando por esa a la hora de salir. ¿Camperón y manga corta? Sí. Y yo el otro día apliqué esa también. Camperón y manga corta. Fui con un camperón del PSG a la piquete, vos no sabés. Un turro. un cualquiera. Me faltaban dos piercing acá, cortegaste. Hermano. Camperón, así ya me chupa huevo los humanos. Sí. Ya llegamos a ese nivel de que fui totalmente... El otro día hablábamos eso, sí. No me cago de frío ni en pedo. Bajo ningún punto de vista. No me interesa lo más mínimo. Pero en verano también es lindo igual salir. Lo que pasa, lo que la gran ventaja que tiene el invierno sobre el verano es que vuelvo de noche en invierno, ¿entendés? En verano encanta. Volver de día me la rebaja mal, boludo. Me la rebaja. Y el calor. Parte. Y el calor. A mí me pasa eso, poner y que volvés y decir, no, man. O sea, ya salió, está saliendo el sol, ya está llegando el calor, onda, no hay fresco. Calor. ¿Entendés? Ahora en el invierno. Hermoso. No, sí, eso es horrible. Hermoso. Bueno, a mí me gusta el invierno. Pero también sí tiene sus mal flash. ¿Qué califa están? Estoy en un 3 sólido. Guaso, el Kevin Mockery, la rompió en la piquete. Ah, el chico que cantó antes del Burgundy en la piquete. Sí. Un pibito, me gustó mucho cómo usaba el autotune, me gustó mucho, estaba sonriente el tipo, con una buena, mirá, buena vibra, boludo. Épico. No sé si es ese que dijo, boludo. Ahí le voy a prestar atención después. ¿Qué hice? Fue piolita, chaval, me cayó re piola, boludo. Cantaba bien, además. Boludo. Le remetía. Gracias, Agus, ahí por aceptarme a la gente. Qué bueno. Entre que hacen...
no hacen menos de 20 de la noche, 5 de la noche hacen 25 grados. Eso, el verano lo que tiene es eso, volver con 24 graditos en remerita. Está buenísimo. Flama, caminando, remamosca, está bueno. Hermoso. Pero en invierno volvés de noche. Te fumás ese facito en el amanecer. En invierno vas al Automac, volvés, te comes el McDonald's y todavía te podés ir a acostar de noche. Eso es una maravilla para mí. Está buenísimo. Eso es una maravilla, amigo. Pero, sí, me acuerdo del verano también de... Ya de casi amaneciendo así, te fumás un porrazo para ya morirte hermoso, van con calorcito. Claro. Los pibes del Vía Libre, ¿será? ¿Qué onda, guacho? ¿Están ahí activos? Qué grande la banda esa. ¿No? Están siempre ahí re chiflados. Así que, nada, yo eso, a mí de verano no me gusta volver de día, boludo. Me gusta calorcito todo, pero ese es el mal fla, boludo. Ese es el mal fla. El verano tiene el más fly que no tiene menos noche, boludo. Yo prefiero que haya más horas de noche. Sí, entiendo también el feeling. Hay poste que el verano, si me puedo pensar, noches de verano, boludo, ni hablar si estás en un viaje o algo con una playita cerca. Sí, boludo. Obvio, pero si estás en viaje, te da mucha vida, amigo. Te da mucho. Eso es como ahí es top el verano cuando decís, claro, sí, obviamente, verano. Pasa cuando estás de viaje es distinto, porque el fly, o sea, también si te vas a la montaña y hace menos 20 grados, pero vos estás no, todo pero un chocolatito viendo como nieve. El tema es ir a laburar, boludo. En el día a día, boludo, posto y... Uf, gracias, Matute. Qué animal, qué máquina de vibra el mar. ¿Eh? Impresionante la vibra que emana el mar, boludo. Sí, zarpado, de grande zarpado, descubrí. Boludo. ¿Esto les pasó a alguno de ustedes? Yo de grande descubrí que el fla de pararme y mirar al mar. Es como un sol, boludo. Es re lindo, boludo. No, y como que estar parado así mirando como el mar así, te hace re bien a la mente. A mí, quizás. Igual yo estoy re loco así. Muy bien, y no saben cómo lo descubrí. No saben lo loco que estaba cuando lo descubrí eso. No, boludo. Amigo. ¿Vos te acordás, uno? Ay, qué lindo era una ciudad con playa, mal, boludo, mal. Tío, yo estaba allá que te conté en España. Yo no soy de meterme mucho al mar, de hecho, me tardé una banda en meterme al mar. ¿Ah, sí? Una banda, soy un culiadazo. No, yo soy niño, me miro. Porque era fría. Te comí un viaje, era hermoso, pero estaba helada, man. Helada, guacho, helada. Y. Pero me daba mucha paz, boludo. Iba siempre, iba a la noche, fumaba el facito, siempre me iba a la playa a la noche, re full vampiro. Sí, y nada, tienes algo, es como un sol, boludo. El hecho de que esté te emana vibra, boludo. Es como el fuego, vida, el fuego, man, también. No sé. El fuego, el otro día estábamos viendo un video de una fogata con los pibes re loco. Y así me andaba re loco el tera, ¿viste? Estábamos viendo un video de una fogata. Y le dice. Y no sé qué, dijeron, che, esto te reatrae, boludo, no sé qué. Y claro, es que era la tele, boludo, de antes. Te sentabas a ver el fuego, amigo, a ver la formita, no sé, estar ahí sentado viendo el fueguito así, porque te quedabas en esa. Sí. Sí, y la fogata te acabó. Del oriente también. Yo, una vez tuve un viaje con el fuego que era. Que entendí cómo la energía. Un viaje. Entendí cómo la energía. Cómo la madera se transformaba en calor. Y ese calor, que era energía, sí, se liberaba y se convertía en fuego. Y cómo ese fuego se iba enfriando y se volvía a convertir como en aire. Y lo vi clarísimo. Sí, en ese momento era un diagrama. Yo estaba mirando y los numeritas. Sí, era un diagrama. Yo lo veía al chelfo y decía, mirá vos. La lámpara. Mirá vos cómo se convierte. ¿Eh? La primera vez, a los 18, sí. Y después eso, otra vez también decía en otra experiencia que tuve. Estaba mirando el mar y me quedé como una hora y media. Estaban todos los pibes jugando al fútbol en la playa y yo mirando así las olas, tipo, diciendo, wow. El infinito. Así que bueno, la conclusión, chico. Igual no me gusta meterme tan re loco el mar a mí. ¿No? No, yo me metí hasta acá, al mar. Estaba metido por acá. A mí me gusta mucho. Un miedo. Cuando una vez que me mando, me cae gusto mal, así. Me encanta. No salgo más. Pero tengo así como una ajustadera con los burcios, boludo. Que me parezca un tiburaco. Man, no. He visto cada cosa abajo. No, pero no tengo una ajustadera. José, no seas boludo. Como un tiburón, boludo. Ahí nos encontramos. Mirá, eso que dice Agustín, boludo. Nos encontramos. A ver, obviamente, si estoy en un lugar que nada que ver, pero me tocó cuando me metí. Nosotros nos encontramos un tiburón mordido por un tiburón. Perdón, un delfín. Encontramos en la playa con una mordida. Sí. Pero que claramente se veía la mordida. Kevin tiene la foto. Sí, la he visto. Ah, ¿vos la viste? Creo que sí. Es un delfín. El delfín. Nos encontramos un delfín y parecía que había venido un tiburón y le hizo crack y le mordió un cacho, amigo. Sí, ey, impresionante. Y lo encontramos en la playa y nosotros estábamos en un estado.
Imagínate, habíamos hacía 20 minutos habíamos estado metidos en barro con las piernas hasta acá. En barro porque había llovido una banda, estábamos en la costa. Y nos estábamos todos metidos así diciendo, no, amigo, qué fla. No, a mí me pasó, boludo, ver manatí y todo, barracudo, después que eso. Sí. Tiburones. No le tenemos tanto miedo a nosotros. Va, yo no le tengo miedo. Yo tengo un respeto al mar, boludo, zarpado, ¿sí? Man. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Qué fla. Qué rico porro este culo. No, boludo, y te deja tarado. Pará, yo tenía algo más que mostrarles. Era algo que había visto tipo un influencer. Bueno, ya fue. Después ya me voy a acordar porque estoy re loco otra vez. ¿Qué onda? Le sacó un delfín, sí. Es verdad. Esa fue la vuelta que un gordo Losa nos vio. Estábamos en la playa. Tipo, ya había pasado un buen rato y ya estábamos como bajando, digamos. Y cae un chabón, sí, que estaba re en pedo ahí, un tipo fisura, re malo de la playa. Y nos empezó a decir que de dónde éramos, que no sé qué. Y Rafa le dice, yo soy del sur. Y dice, ah, ¿sí? ¿De dónde? De Mar del Plata, le dice. Y Mar del Plata le dijo un chabón que vivía a 50 kilómetros de Mar del Plata. Claramente se daba cuenta que Rafa no era un marplatense. No era un marplatense. ¿Se daba cuenta? Se estalló el chabón, ¿qué le dice? No me acuerdo, quedó ahí un rato jediendo y después vino Maxi, que era uno que era un jede, pero de nuestro equipo, y lo echó. Julio. En 3 días kick, muchachos, sí, exactamente, el viernes. Ah, mirá qué bueno eso, consejo para picar sin pica. Y la caricia de rata, esa es muy buena, tijerita, yo soy muy fiel de la tijerita. Muy fiel. No, bueno, pero sí, o sea, sin pica, obvio, con tijera. Esa es la mejor opción. Tijera, ¿no? La de costura, para mí, esa si la sabes usar bien, es la mejor. Bueno, yo pensé que, tipo, si no tenés nada. Ah, si no tenés nada. Si no tenés nada. Y, bueno, yo lo desarmo, que sí, siempre el coco. Como que agarro la ramita y lo agarro el cogollo y lo voy poniendo, tipo, como, dejo que salga poquitito del cogollo y hago así con la mano y hago, y ahí se rompe todo. Claro. Esa es la técnica. La tapa de una botella salva salva. Mira, no sabía. No tengo nada, así, amigo, así. Y listo, fue. Yo lo pico así con la mano. Con rallador de queso. No, perdés todo, ¿qué? Con tijera. Si no, ¿qué otra? Hay que acariciar la mitad. Es claro, esa, claro. Acariciar la rata. ¿Por qué el último stream, che? Porque no es el último stream del último stream. Ah. El jueves seguimos streameando todo, pero es el último stream que estamos solo mano a mano con José. Sí. A ver, ¿qué dice la gente de estos fumones? ¿Creen que el porro les hizo cambiar como personas? ¿Qué preguntón? Tomá. ¿Qué preguntón, Sofi? Me gusta, ¿eh? ¿Qué preguntonazo? No te la voy a responder. A ver, che. Ah, ¿viste? No, mentira. Yo tengo mucho que decir sobre esto. ¿Vos crees que el porro te hizo cambiar como persona? ¿Como persona? Sí. Sí. Bien, ¿en qué cosas? Me ayudó a tener más calma, boludo. Y tener una visión... sin tanto como más claras de salir un poco capaz de lo que estoy sintiendo en ese momento, si estoy enculado con algo, ¿me entendés? O si estoy muy ansioso por algo, y como verlo como desde un plano más arriba, siento esos sentimientos y ver la situación como si fuera un juego, en el sentido de decir, a ver, saca toda esa ansiedad, ese miedo, todo. Pero vos no crees que lo que te por un lado te saca. Sí. Porque yo también considero que te saca ansiedad en unos puntos. También te da más ansiedad por otro lado. ¿No crees que contribuye a la ansiedad? En algunos casos sí. Yo creo que recontribuye. Pero eso, bueno, es claro. O sea, todas las personas que conozco fumaporro son ansiosas. Sí. Sí. Fumaporro. Sí, olvídate. Casi todas las personas que conozco son ansiosas. Igual también. Sí, me vale aclarar, no es que es exclusiva la ansiedad. No, pero es cierto que a mí por lo menos yo soy súper ansioso. Y el porro me ayuda una banda. Sí. Pero hay situaciones en las que prefiero estar de cara porque sé que el porro me va a generar más ansiedad. Bien. A la hora, por claro, ejemplo, de que vas a un laburo, tengo que hacer cierto tipo de cosas, claro, es como que digo, no, en esto necesito estar en este mood, sí o sí. Somos ansiosos. Es muy difícil trabajar la ansiedad, boludo. Muy difícil trabajar la ansiedad. Pero, yo... O sea, yo con respecto a la pregunta, dice que si el porro me hizo cambiar como persona. A yo que, creo que... Quiero cerrar esa parte, que sí. A mí ponerle lo que me ayudaba el poder ver ese como esa perspectiva, al yo actuar más tranquilo,
también me daba cuenta de que las otras cosas también funcionaban mejor si yo estaba tranquilo. Entonces también como que no fumando me hacía dar cuenta de decir, che, me tengo que tranquilizar, curioso. Y con esta voz me como que fumaba, ponele, resolvía las cosas plenas y decía, man, me tenía que tranquilizar, man, estaba re ajustado al pedo, boludo, claro. ¿Me entendés? Entonces capaz después, a la hora de resolver una situación, no hacía falta que me fume el porro, ¿me entendés? Lo pensaba. Lo pensaba, porque ya sabía por experiencia de decir, claro, che, si yo estoy tranca, lo... Yo lo que siento es que, o sea, primero que como personas estamos en constante cambio. También. O sea, que no es que hay algo que te hace cambiar. No, no, hay situaciones si tanto, que sí te hacen cambiar. Pero... Hay situaciones de la vida que sí te pueden llegar a hacer cambiar. No siento que haya sido de ese estilo. Porque también me uní progresivamente al porro. El porro como que tuvo un vínculo que fue evolucionando. Que no es que fumaba. No es que el primer día que fumé un porro, empecé a fumar porro igual toda mi vida. Claro. Fui entrando cada vez y fui fumando más porro, menos porro. Más que menos, digamos. Claro, creo que te decía que pero, vos, perdón, ahí te das voy, cuenta de, sí, la, de cuando sí te sirve y cuando no. En experiencia, vas fumando más o menos y... Sí, pero no sé, a lo que voy es que no es que el porro me hizo cambiar como persona, sino que el porro fue acompañando mi evolución como persona. En un momento como que empezó a estar. Y sí siento que hay cosas de mi persona o de, sí, mi personalidad. Más de mi persona, de mi personalidad, sí, siento que hay cosas que sí tienen que ver con haber fumado mucho porro y que el porro te hace vibrar como en un estado particular, uh-huh, ¿no? Sí. Que de ese estado sí puedes sacar información y puedes sacar conocimiento para usar la vida real. También es cierto que tiene consecuencias fumar tanto porro. Sí. No solo físicas de los pulmones y todas esas cosas que no le hace bien, sino que tiene... estás más pajero, la verdad. Sí, es difícil, sí, boludo. Ahí es cuando yo tuve que hackear, boludo, mi mente para poder funcionar re loco, ¿entendés? Uh-huh. O sea, me costó, no fue algo que... No. ¿Entendés? Y tampoco que funcionó God. Ah, quizás si dejara fumar porro funcionaría mucho. Al principio que era... Man, no manejo, no me gustaba manejar re loco así, tal, no... ¿No? Entonces, nada, como que... Sí, es cierto, eso, más como que acompaña y te va, van pasando distintas situaciones a medida que vos vas cambiando como persona. Sí, sí, yo lo pensaba en el sentido como que tú te hizo algo en tu persona y sí, obvio que afectó. Porque me gusta fumar y es eso. Bien. Hay situaciones que me ayudó un montón, que tuvo el tema de la música. Sí, y la música también. La música me comió en viaje. Había uno que hizo una pregunta que dijo... Si cuando, mira, justo hay otro que hizo. Cuando escuchan música, loco, se sienten que entienden y se meten mucho más en lo que quiere transmitir, sí, el cantante o no. Sí, yo re, sí, no, re. Pero capaz que es una ilusión. Porque también me doy cuenta que cuando escucho la música careta, yo que generalmente la escucho re loco, cuando la escucho careta, a veces también noto otras cosas, ¿entendés? Me hace pensar más en frío estar careta también sobre la música, a veces. Sí. ¿Entendés? Sí. Y estar re loco te gusta medio cualquier tanto cosa. Entras en el... Porque te concentras en lo que hizo el artista y como que viajás más. Tenés, sí. Sí. Sirven las dos, son dos visiones. Sí. Pero bueno, el tema de retener la info. Ah, es verdad. El tema, o sea, de retener la info. No, por un lado te saca funcionalidad, no acordarte nada de nada, pero un nivel de personalidad hace que le suelte las cosas más fácil. No guardar rencores y ser más chill en general. Totalmente. Claro. Totalmente. A mí me repasa eso. Como me olvido más de las cosas, no tengo tanto malo flash. Es corte un Alzheimer. pero. ¿Quieren ser dependientes? No soy dependiente del porro. Para nada. De hecho, hace poco estuve un mes casi que no fumé. Y... No te voy a negar que... No me cambia nada. Obviamente. Por eso las primeras noches así que quiero fumar un porrito y me dan ganas y fumo un porrito. Pero me ha pasado un montón de veces y... No, para nada. No siento dependencia, la verdad. No. Siento que puedo dejar de fumar. Sí. Porque el artista entiende cómo jugar con las frecuencias y las emociones. Tiró una ahí el Kazuquito. Siento más, no sé, sí, creo que un poco se potencia el sentir. Sí. Sentir. Creo que se potencia un poquitito, sí. Como que, no sé, estás un poquito más sensitivo. Yo siento que quizás lo que hace el porro, en cierto aspecto, es como poner como una niebla en la realidad. No ves mal. ¿Entendés? No es que es para evadir la realidad. El español, llevas un ciego. El escabio te hace mirar para otro lado, por ejemplo. Si hay un problema, el escabio te hace... Y te hace... Puedes mirar para otro lado. El porro te pone como una niebla, ¿entendés? Te ayuda a que no te concentres tanto en eso. No deja de estar. Yo no siento que fumar porro sea escaparme a otra realidad, ¿entendés?
Sí, no. Que, otras, que hay otras drogas que sí son, están más vinculadas. La Keta está vinculada a eso, el MD está vinculado más a eso, ¿entendés? Es como poner tu mente y forzarla que esté en otra banda. El porro, cosa, pero si te concentrás podés ver el problema y podés seguir trabajando con el problema. Exactamente igual. No es niebla, es humo, Tera. Claro. Tenés razón, boludo. Abrí la ventana y sale. Mira el Soutank. Mostrar el Soutank. Sí, amigo, mostrarle. ¡Ey, tanque! Sí. Acá, mirá, amigo. Lo tengo acá, lo voy a mostrar de nuevo. Para los que no lo vieron. Miren lo que sigue. A ver qué te parece. ¡Ay, ay, ay! Tuki, primer stream en Kick. Viernes 31, previa con champán. Sorpresa ultragaláctica, stream, show en vivo. Un anuncio muy importante, que vos ya lo sabes, Soutank, pero no digamos nada todavía. Tragos Mágicos de Mascabo Barra, que es una barra canábica que nos vienen a traer alcohol y porro. ¿Cómo se va a poner la banda? Invitados especiales. Y Soutank y el Nuclear. Chicos, organicen un plan, boludo, para el viernes, Organicen un plan para el viernes, es importante. Tenemos que ver nosotros qué verga hacemos después de esto. Porque vamos a quedar... Va a quedar un grupo de 20 personas a la deriva fuerte. Y yo al otro día, escuchate esta, y yo al otro día vine al autódromo. Sí. Me levanto y vine al autódromo. ¿Sabes qué? Este fin de semana hay carreras, Teray. Corre mi amigo Facundo Chapur a romper. ¿Qué te pareció, Sou? ¿Te gustó? Che, eutanasia. El Paulito saca música del jueves, vamos a reaccionar en vivo, obvio. Vamos a estar en vivo, obvio. Se puede igual, nosotros sí. Sí, todo bien. Che, boludo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Muy bueno, me dio ansiedad. Pizza tenemos que comer, boludo. No sé quién nos dijo, hace poco alguien que nos dijo, bro. ¿Cómo vamos a comer hamburguesa? Pizza tenemos que comer. ¿Por qué nunca comen pizza usted? Una vez. No, amigo, tenemos que comer pizza. Muy bueno, me dio ansiedad, dice el Sota. Sí. Qué bien, amigo. Tipo 9, 10 va a ser. Ya vamos a ver. Pizza con champán, ¿Caerá con regalos el pollo? No creo. El pollo con deuda va a caer. La da un peri. No va a pedir plata el pollo cuando venga. Estamos de pedo, pero... ¿Cómo todavía no tienen canje de pizza, man? Boludo... No es tan fácil, boludo. No es tan fácil. Humanos. Escucha, humanos. Les juro por Dios que no nos habló ninguna pizzería. Ninguna. Literalmente ninguna. Es incomprensible para nosotros también, ¿eh? Les juro que es incomprensible porque, tipo... Dale, boludo. Pero te necesitamos un manager. Hablemos con la gente. Nosotros le contamos la vida real de nuestras cosas. Sí, no, es que es todo esfuerzo nuestro, boludo. Todo esfuerzo. Es tipo un re esfuerzo. Si supieran todo lo que está pasando. Supieran lo que nosotros nos estamos jugando, apostando. Tipo así, con ojos cerrados, así a la pizza. Al mover a la pizza, neta. Sí, los querrían, ¿eh? Sí. Porque estamos apostando todo con los ojos cerrados. Arriesgándonos, tomando decisiones completamente arriesgadas. Todos, un montón. Todos, cosas. Y necesitamos a alguien que venga. Necesitamos un Rambo, boludo. ¿Cómo? ¿Alguien conoce un manager que sea, pero al asesino? ¿No? Tiene es tipo que ser un asesino. El manager del Luco. Tiene que ser pillo, claro. Tiene que conocer también. ¿Entendés? Porque tampoco no sirven las ganas, lamentablemente, en eso. Es como que... No, sí sirven. Sirven, pero en la situación que estamos necesitamos a alguien más inteligente que nosotros. No necesitamos uno que sea al nivel de... Para el nivel de inteligencia de nuestro nos quedamos nosotros. Necesitamos uno que tenga contactos y que sea pillo. Exactamente. Eso. ¿Entendés? Ahí va, eso es. ¿Ustedes qué piensan? Yo soy manager, dice. Así, subo, boludo. Y bueno. Deja la tarjeta. Claro. Pasamos el... Deja el CV. No, pero lo hablamos con la gente porque es algo que tenemos que... Nosotros lo hablamos entre nosotros también. Es como que... es difícil, chabón. Es difícil además tener que estar consiguiendo sponsor y además tener que estar consiguiendo cosas y además seguir con nuestras vidas para comer. Se entiende, también es difícil, boludo. O sea, no. Pero bueno. Pero bueno, al verano tenemos que tener un manager, sí o sí. Sí. Les Luthor, estaría excelente, la verdad que me encantaría. ¿Qué pasó con Fer Palacio? No lo sé, se pelearon. ¿Quién? ¿Quién es Fer Palacio? No lo sé. Sí. ¿Era por el pollo? Pensé, pero mi día es Cone. Cone. No sé. Viene el jueves. El jueves viene con nosotros. Bueno, nada, estaría bueno para hacer una jiruski en el verano. Y yo quiero ir a Gessel. Al boliche de Gessel, quiero ver cómo es la vida esa ahora. ¿Entendés? Nos vamos. Estamos para una gira. Voy en la radio escuchando un temita de fondo. ¿Cómo lo? ¡Ey!
perro primo. Meda, ¿cómo dice? Al perro primo lo queremos mucho y vamos a conseguir que venga el perro primo. Tenemos un plan ahí. No, sabe, no tenemos ningún plan. No, no tenemos ningún plan. O sea, tenemos, no, sí tenemos un hilo para empezar a tirar, pero... Tenemos un hilo para empezar a tirar. Perro primo lo requeremos. Sí, el perro primo lo tenemos que traer, amigo. ¿Nunca fueron a la fiesta de la primavera en el embalse? No, no fuimos a la fiesta de la primavera en el embalse. Yo me vine hace poquito a Córdoba. Entonces no, hay varias cosas que me... El tour. Como 20 personas nos siguieron en Kick, boludo. Viene ahí, chabón. Son una máquina. A ver, le vamos a decir, de hecho, a la gente que está acá, que acaba de entrar. Nada, le decíamos que es súper importante que el viernes, que vamos a aprender en Kick directamente, seamos la mayor cantidad de gente. Para sí, primero, ¿no? Para que no se quede ninguno colgado acá en el Twitch. Y que armemos un quilombazo, que va a ser alto evento. Entonces todos los que están acá, ahí con el linkcito que vamos a poner ahora, se suscriben, así ya el viernes les llega la notificación y están de tempranito aquí. No, chicos, qué locura, boludo, qué locura. Ustedes no saben la emoción que yo tengo, pero la emoción, las ganas, boludo, que yo tengo de poder como prender la cámara. Si sale como lo venimos... Y que todos digan, ¿qué? Negro, si sale como lo venimos... Yo me muero. O sea, solo el diagrama con lo que podemos ya lograr así me puede hacer bizarro. Amigo, verlo a... No podemos decir nada porque se me van. Estoy... Pero prender la cámara y que todo el mundo diga... ¿Qué? ¿Qué? ¿Entendés? No. Bueno, basta, porque ya estamos diciendo... Sí, estamos un montón. Yo me puse de nombre Choique Champán para exclusivo. ¡Ah, grande! Grande, amigo. El 31 prendan en Twitch y prendan el link de Kick. Probablemente lo hagamos. Vamos a hacer cosas que los que queden colgados, ¿viste? Dejamos, como decía, no sé, uno de los chicos, blureado o con un cartel enorme con el link y se mandan. Es como una caña ahí que dejamos puesta para que no se quede ninguno afuera. No. Duki y Frijo. O Coscu. Frijo podría venir completamente. No vienen. No spoilimos nada. Ah, boludo. Sí, claro. Estamos diciendo boludeces nosotros. Basta con ese tema. Frijo me encantaría. Frijo va a venir igual. Lo que pasa es que Frijo está grabando una serie en Uruguay. Sí. Traigan a Elon Musk. ¿Sabes qué? No, Frijo porque está grabando en Uruguay, boludo. Si no, se viene acá Frijo a Córdoba, viene siempre a mi casa. ¿Te gusta el Cybertruck? Sí. Está buenísimo. Buenísimo. Me encanta que lo puedes cagar a palo, bro. Sí, obvio. La tranquilidad que me daría tener esa mierda y que puedo agarrar si estoy sacado, ¡pum! Le meto un bolo. No le pasa nada. ¿Querés? Hay un chabón que le hace un ollie con el skate en el capó. Nada, Nati, queda nueva. No, me vuelvo loco. Está buenísima. Este. Un Anse Telegram de no tuerte. No, es que no podemos filtrar quién viene porque tampoco lo tenemos. Si tuviésemos algo 100% garantizado, pero hay un estrato, las cosas ya no están garantizadas, ¿entendés? Mañana se filmotea, Perry. Mañana se filmotea, hasta rebote. Si viene Videon. Qué manija, ¿no? Estoy muy manija porque nunca estuve en un rodaje, así que realmente yo no haya tenido como que nada que ver. Claro. Siempre estoy metido y nada, boludo. Está tope, hay un equipazo, boludo. Estoy re manija. Y el tema está buenísimo. Aparte, no hay más, guacho. Vos entendés que en el mes que estamos y yo no saqué nada. Mes 5 y todavía no saqué nada con la cantidad de temas que tengo ahí. Y sí. Qué problemón, boludo. Qué problemón, la puta madre. Está todo listo, pero bueno, soy manija, les quiero. Así como la pizzaneta, yo la verdad que con mi música siempre me gusta darle a tope. Si no, nada. Si lo hacemos, lo hacemos lo grande. Si no, no lo hago. Mañana graba ahí el Josecito. Yo probablemente mañana vaya, un ratito al menos. Viene Drake, sí, viene. Oh, lo sacaron, boludo. Viene Drake, boludo. Chabón, la concha de la lora. Sonic Cocaine, ojo. Bueno, hablamos de ese tema, dale, se bajaron, perdón, pará, un solo micro anuncio, que no es un anuncio, un micro coso. Ey, ¿qué pasó con YouTube? ¿Por qué ya no suben nada? La realidad es que era... Es el pollo, boludo, el que sube las cosas a YouTube y tuvo el viaje Sony, bueno, se entiende. Los shorts están, el Instagram está, el TikTok está, que también es la parte que hace pollo, pero eso me encargué yo. Pero falta, y José también me dio una mano un montón de veces, y falta YouTube, que eso lo tiene que subir el pollito ahora cuando venga. Yo creo que lo va a poner al día al toque. Vamos con el de lo que momento sucedió. Sí, Sonic Okay, me encanta. Fua, ¿cómo esperamos? Vamos a ir de partes. Dale.
Como nada, Jack el Destripador. Yo estaba ese día editando como una mula. Sí. Y Teray me dice, veniste a ver la batalla. No sé qué. Yo dije, qué planazo, la concha de Lora. Teray siempre el plan no, que estaba mal. No, encima todo el mundo habló de los pibes y me cagaban de risa. ¿Cuándo fue? El 25. Sí, 25. No sé de qué estás hablando. El día de la batalla, boludo, fue 25. Ah, sí. ¿Vos comiste el locro o algo de eso? No me acuerdo cómo. Ni siquiera, bueno, no sé ni si comí. Arranca el evento, boludo. Bueno, la primera batalla me la perdí. No la vi. Y después agarré iniciando el 2 contra 2 ese, bro. Fue letal. Estuvo muy bueno ese 2 contra 2. Sí, muy bueno. Bro, muy para bueno. Mí fue la segunda mejor batalla, Muy bueno, boludo. Muy, muy bueno, boludo. El 2 contra 2 era Big 3 Soul. A 0, sí. No, fue tremendo. ¿Todos lo vieron o estamos hablando de algo que vieron 5 personas del chat? Porque capaz que es una boluda. Claro. Pero. No, todos lo vieron porque están los clips volando. Sí, ¿no? No, amigo. Zaina lo mató a la Cherry. Perdón, Teseo, respeto tu opinión. Mi opinión es que para nada. Para nada. Ah, o sea. Sí, no, sí, amigo, el HDR estaba ahí para que venga uno y le haga papá y le meta dos tiros en la cabeza. No lo reventó. El segundo round, perdón, con respeto a Zaina, me cae re bien Zaina igual, me parece un capo y freestyleando es una bestia. El segundo round fue aburridazo. Bueno, pero se nota que el chabón es prolijito. El otro hizo la tarea, pasa que su personalidad así full descáncera, al otro lo pone de la vena, boludo, y está buena la estrategia de juego del watching. El HDR es un personaje. Pero el chabón me parece que es medio un personaje casi el chabón. Entonces como termino de entender. Yo además siempre me parece que está bueno que haya un Malfoy, digamos. ¿Entendés? Como que haya uno que tiene que ser medio el enemigo. Yo lo veo medio un 6ix9ine. Tiene que ser como. Es como que el chabón tomó ese lugar, ¿me entendés? Como cuando en su momento fue Cacha. Pero son gente buena. Vale. Cacha, vos te das cuenta que es buen pibe. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que. Vamos batalla por batalla. El 2v2 estuvo explotado. El de los hermanos. Estuvo buenísimo. Explotado, boludo. Buenísimo. Le metieron onda, le metieron chistes, estándar. Los dos titanes, los dos monstruos, eso de Alibaba. Sí. Eso es una bestia, bro. Sí, como entraban al tiempo que entraban, los doble tempo, la claridad. Le clavaron todo. Eso fue increíble. Sí. Y el pibito ese de 13, ¿cómo se llamaba? Boludo. Bueno, no me acuerdo, ese es una máquina. Ese fue una máquina, era el hermano. Igual ahí decían que el hermano le... Me pareció buenísima, la verdad, esa batalla me pareció espectacular. Giro. Vean esa batalla, apuesto que un batallón, que viste que te hablé, yo te dije, boludo, ponelo porque está buena esta batalla. Yo me estaba haciendo panqueques con Kevin, ¿no? Sí, me dice nada, yo era la del signing y la del sun. No, pero al final la vi y me encantó, boludo. Muy buena, tiro. ¡Oh, esa barra, brother! Acá que te la manden una, dame 2 segundos, tiraron la barra más dura y cierrera que escuché en mi vida. No me acuerdo cuál decís. Ay, que era la de la Sandero, bro. Ah, sí, que lo parieron a Sandero, ¿no? ¿Sí? A vos te parieron en una Sandero, no sé, sí, una sí, cosa sí. Así, le tiró, lo mató, pero no. Muy buena batalla. Después, bueno, la de Sony Chopi. Con el coque. Perdón, de ahí pasan a... A la de Zaina. Fagua HR contra Zaina. Para mí, Zaina estuvo bien... Tú bien, boludo, tienes killer igual. Pero era para que venga, o sea, después de la pijada que se comió el HDR, pero, igual sí. También le banco al HDR que me pareció. Sí, parando el chabón. Tuvo mucha frescura en las pifiadas, o sea, como que el chabón mal, hizo un par de pifiadas, el chabón la manejó con frescura, fue honesto, el chabón usó el recurso de ser transparente, ¿entendés? Sí. Que yo banco no ese recurso. No creyó, dije, boludo. El chabón dijo, no, pará porque la reestudié, ¿me entendés? Tipo, el chabón le remetió y te das cuenta que como que... Ni a palo le iba a pasar lo que le había pasado en la primera, que lo redescansaron. No. Ya lo había agarrado en el primer Renault Sandero. Se le tiró. En el primer modelo. Sí, pero... ganó un poco de respeto. Después andaba cariñoso ahí en la tribuna. No, yo... Sí, pero con MP el juvenil. MP el juvenil, muchachos, los que... Es una máquina. Yo sé de dónde lo empecé a ir al MP juvenil. ¿Dónde? En la FMS que ganó Papo, la vi toda esa. Sí. Y siempre daba la nota el watching. No, el estaba juvenil, ahí, no, estaba media tabla para darle, pero siempre digo, che, este es bueno. Y después empezó la música, muy mira, popular. Amigo, yo una vez fui a un... ¿Lo puedo contar? Sí, ya salió. Fuimos a un video con Frijo. Sí, me contaste, estaba ahí el chabón. Que estaba el Kerse, MP Juvenil, estaba Middle. Bueno, había unos pares. Y amigos, se tiraron un freestyle y el MP el juvenil rapeó de una manera que yo dije, ¿qué? Sí,
Y este mono, ¿me entendés? Las clavá todas, ¿eh? Muy bueno. Pero bueno, HDR. Se lo banco, ¿eh? Me pareció que estuvo muy bien, boludo. Yo lo rebanqué, boludo. Por más que me parezca un topo, chabón, lo que voy a matar, boludo. Pero es el personaje. Sí. ¡Ah! MP. ¡Ah! Es un topo. Es un topo, pero está bien, boludo. Hay que bancarse, amigo. Ahí adelante hubo una par también, boludo, de gente. Claro, no es una boluda. Lo respeto un montón. Zaina me pareció. Yo pensé que iba a venir uno que lo iba a derrumbar en pedacitos. No. Que lo iba a agarrar HDR1 y lo iba a hacer pa. Zaina es tranqui. ¿Entendés? Pero bueno, después. La estelar Sony contra Koke. Sony hoy en día es el mejor. Claro, vamos a eso. Sony hoy en día es el mejor batallón. En skills, sí. Sony tiene todo, boludo. Tiene stand-up, tiene voz, tiene lírica, tiene flow. Tiene todo, man. Claro. Tiene todo. El Koke sabe rapear muy bien. O sea, en skills... Yo lo veo así como estadística. Lo que es tirarse skills de rapeo... No. Eso de Brilliant. Es el mejor, es el Brilliant, sí, por afano. Sí, el Brilliant es una máquina. No, pero sería en estructura. Skill de todo, así como estadísticas de si lo pongo así al rapero. El mejor es Chili Parker. Lo que pasa es que Chili Parker es histórico, boludo. Sí. Es histórico. Y a mí Chili Parker me parece que escribe muy bien, pero es demasiado bardero. Y la puesta en escena de Chili Parker siempre es como violenta y a mí me aburre eso. En cambio, el Sony es más descansero, porque mira al público, sí, tira una. Sí, la roba. Cuando le hice... ¿Cómo que culo con caca? Culo cagado. No, en un momento dice culo con caca. Le dice, andaba culo con caca. Le dice, yo digo, no, pará, Sony, calmate un poco. Sí, ten un... Con la de la Joaquín lo mataron. Sí, bueno, sí, pero el chabón hizo eso que se jode. A mí eso yo como que me gustó el Koke. Que el primer round de Koke estuvo muy bueno. Y nada, pido disculpas. Así el chabón, que eso me pareció copado. Pato Rodero, yo soy la abuela del grupo. No entiendo un pomo. Ah, es mi mamá. Hola, mami. La mamá Palmera. Ahí está saludando. Palmera, hola, mis amores. Hola, mami, ¿todo bien? Estábamos hablando de una liga de... ¿Cómo se llama? De freestyle. ¿Entendés? De gente que se bardea. Entonces no lo ibas a entender nunca. Eso para mí el mejor es el Porta, dice uno. ¿El Porta? Es Porta. Ay, la mamá de Tera, pone la gente. Sí, la mamá Palmera. Mamá Palmera. Moniquita. Bueno, con la Joaquí, la chabona reaccionaron con Coscu. A la Liga Bazooka, sí. Y la mina en un momento cuando Sony le bate a Koke, que sí, le pegaba a la Joaquí, que escuchaban cómo la maltrataba y no sé qué, la Joaquí se quebró mal en la reacción y empieza a decir como que nunca más iba a dejar que le pase algo así, qué sé yo, tipo sí. le pintó la mala, sí, o sea, sí, a mí me hizo reparecer sí. Sí, que no, tipo no, es verdad mal flag, pero bueno, son cosas de pa, o sea, sí. Es que no están así, pero... Pórtense bien, pone la gente. Sí. Porque está mi mamá. No, no pasa nada. Mi si mamá se van a portar mal, como diría el Nero Tecla. Me avisan. Pero bueno, nada. La reacción esta de la cosa parece que estuvo muy buena. Yo no vi nada. No, no vi nada. Por el celu. ¿Cómo te digo? Sí, se ventilaron una banda de cosas, pero respeto que el Koke fue a poner como la cara. Fue, pidió perdón, así, puso la cara, hizo lo suyo. Sí. Hay que hacerlo, bro, así, ¿eh? Hay que pararse en un gran Rex. No, un gran Rex, escúchame, en un Luna Park. O sea, no hay que pegarle a la mina, boludo, tampoco. No, en sí, ese sí. Tema no me meto ni en pedo, o sea, ni o sea, nunca. Yo te respeto a la gente que... A la hora de ir a la batalla, digo, después ese tema... Hay gente no, que asume que hizo una cagada y que cambia, y vos te das cuenta que realmente reflexionó sobre la cagada que hizo todo, sí. Pero hay cagada que de antemano no las puedes hacer, claro, ¿me entendés? Hay algunas cosas como que, viste, no sé... Y son valores. Teray se está portando mejor que nunca, pone mamá Palmera. Claro. Siempre mamá. Pero eso es lo que me enseñó mamá Palmera, justamente. ¿Cómo le vas a pegar una mina, boludo? El Koke es un pelotudo. Un enfermo. Es un pelotudo, amigo. Entonces le recabió. Si te tenés que parar ahí, te tienen que descansar. Claro. Y cuando Sony le dice que no es la primera vez que vende su respeto por plata. Como que no es algo que la gente no lo sabía. Sí. Sino que el chabón sabía que se iban a hablar esas cosas. Y sabiendo que un error fue, se paró, se comió todo, 30.000 caras, ahora todo el mundo... Pero bueno, es parte también como de pasa que okay, yo creo que el chabón, o sea, de aceptar, de decir, sí, lo que yo siento es que es eso. Es eso, es como, ¿viste que en Estados Unidos se hacen los roast? ¿Tiene? ¡Oh! ¿Qué dice? El hombre. ¿Qué onda, el cubano? Cuando baila. Cada vez viene más tatuado. Le tiramos un poquito más alto, ¿no? ¿Qué dice el chat? Ahí está. Bueno, amiga, no es Doraldo. No, boludo, así te ve. ¿Qué hace, pa? ¿Qué onda, amigo? ¿Estás fumando una roach?
No es rochita. Mira, tengo que entrar. Tranca, no, tipo, no tenés camisa. Anda sin campera. Anda sin campera. Tenés cuidado con andar así, ¿eh? Amigo, qué buena campera, boludo. Yo si te veo la cara así, lo pienso. Uff, amigo. Fue de casualidad lo que encontré. Para. Fue de casualidad. Y acá, y esto también fue casualidad. No. Anda Pilchuski, ¿eh? Sí, no, fue casualidad, bro. La encontré en una tienda que estaba cerrando. Tremenda, ¿eh? Mirá y... que yo la ropa no le doy bola, pero esa está tremenda. Esta es el... No sé cómo se llama el material este, pero es tipo, muy bueno, bro. ¿Tipo Gore-Tex, esos que no se mojan? No, creo... Qué sé yo. Okay. Hay que probar. Está buenísimo, boludo. No, bueno, pero estaba ahí en un rack, lo encontré, escondí ahí. ¿Qué te iba a decir? No, está cayendo cada vez más entintado el cubano. El otro día las cosas... ¿Viste acá atrás? Sí, lo vi. El Aries, ¿sabes? El Aries. Bien ahí. ¿Sos de Aries? Obviamente. Yo sí, claro. Pero el Aries de Aries. Cumplimos mi vida. Ah, es verdad, claro, boludo, es cierto. Sí. Sí, opa, con el Eleven ahí. Qué grande. Opa, con el Eleven. ¿Cuándo es el Eleven de este mes que viene? El Eleven, sí, el EP. Sí, abril, ahora, pasamos a abril, ahora. El EP lo vamos a soltar. ¿Cuándo es que están ustedes? No dijimos nada. No hemos anunciado nada, pero vamos a hacer el rodaje. Está Frank en el chat. Todo ahí. Está Frank ahí. Sí. Mañana, tenemos ahí prueba después de vestuario. ¡Una locura! ¿Qué es eso? Mi prueba de vestuario siempre fue tirar la ropa sobre la cama y ver ahí. Probar, mira el espejo. Sí, miren ahora el Frank hablando. No, que estoy un asistente de cámara, que no sé qué. Y yo, ¿Quiénes somos, boludo? Así. Super pro. La zapa, ¿vos entendés? Hermoso. Me vuelvo loco. Super pro, boludo. De Cuba, papi. Directo de Matanza. Ahí va. Che. ¿De Matanza sos? Matanza, mira. Ahí va. Pensé que había algún comentario que había dicho de la Matanza. Yo también, boludo. Me quedé pensando, dije, ¿cómo? Vos sabés que hay un lugar en Buenos Aires que se llama La Matanza. Creo que me dijeron. Sí. Que es un. Es como un. Más que un barrio, digamos. ¿Y por qué? Pero menos que una provincia. La Matanza. Porque antes creo que había un matadero ahí o algo así. Igual que. ¿Acaso llegó Matt Damon por acá en el chat? Matt Damon. No, pero Matt Damon. La esposa es argentina de Matt Damon. ¿Sí? Sí. Está lindo para echar crías el cubano, pone pato. Qué culiado, boludo. Echar crías, man. Hijo de puta. Hola, buenas tardes, culiado, doctor, ¿todo bien? Si tuviese que ser una catástrofe natural, ¿cuál serías? ¿Volcán, terremoto, tornado? Tsunami. Porque soy wavy. Está de la bola. Sí, boludo. Ey, tsunami es la definición. Tsunami. Sí. Al final cuando llegan a todo eso, no me acuerdo la película esta de Leonardo DiCaprio, como que el día después de mañana viene un ¿cómo se dice? Un meteoro. Ajá. Sí. Que viene, pero dicen que al final de todo lo que pasa es un tsunami. ¿Me entiendes? Cuando cae. Rompe. Me acuerdo esa peli. Sí, termina así que un tsunami llega y ellos están comiendo la última comida así y llega el tsunami y lo que termina es el agua. No mires para arriba. Don't look up. Algo así llamado. Don't look up. Esa misma. Ahí va. Boludo. ¿Vos qué onda con los huracanes ahí en Miami y eso? Pará, iba a decir una cosa. Okay. Vos sabés que cuando, en realidad lo que pasa con los meteoritos y lo que se cree que pasó con los dinosaurios, que cayó en el Golfo de México. Hay una teoría que dice eso, ¿no? Que no está chequeado. Pero cayó el meteorito, pum, y se levantó una nube de polvo. Que eso fue en realidad lo que más mató gente. Porque tanto el impacto como el agua que sale y todo eso, o sea, no llega a todo el mundo. Pero lo que pasó es que se levantó una nube de polvo que estuvo tipo, no sé, 500 años la nube de polvo. Entonces, eso no dejaba que pasara. No sé cuántos años, pero viste, en tiempos del mundo es como. Claro. Y no dejaba que pasara la luz. Entonces se fueron muriendo la vegetación, se fueron muriendo los animales, todo. Y después, cuando bajó y decantó, volvió a hacer las cosas como para cosas. Esa es una de las teorías. No sé si alguno tiene. Documental de Netflix. Así que bueno, nada, eso. ¿Vos qué estabas diciendo recién del meteoro? ¿Estabas diciendo algo? Preguntando los huracanes en Miami, ¿qué onda? ¿Cómo? Desde el Wilma, que fue en 2018, no ha pasado uno como grave. Ese fue el más grave. Y... No, pero te preguntás si así vos viviendo. Es normal. Cuando llega el verano, cuando se está terminando el verano, cada dos semanas. Sí. Cada un mes te dicen, este se está formando acá, viene para acá, no sé. Pero te tocó así estar cerca de alguno. Perdón. El Wilma me tocó, que fue
no pasó directamente lo malo en donde yo estaba, pero sí pasó alrededor. Y al momento tú sales de la casa, todos los árboles están caídos, no hay nadie en la calle. No me digas. Yo salí en el huracán. ¿En el huracán? Sí, 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 salí. Sí, son loquitos. Yo soy igual, qué hijo de puta, boludo. ¿Qué, en el medio del huracán? No, en el medio es más tranquilo. Salí un ratito, claro, claro. No jodas la tormenta. Pero cuando estaba, que literal, tú abres la puerta y era... Pío, vi modo... Yo salí con la... Ah, tírame foto. Venía todo volando una lanza, ¿viste? Tío. Sí, es muy peligroso. Sí, sí, sí. Che, pará, dice mamá Palmera, que es mi mamá, dice, de Matanzas es la Orquesta Aragón. ¿Qué danzón pone? No, no sé, una orquesta, pero bueno, te creo. Sí, debe ser, sí, sí, seguro. Y sí, hay mucha sazón ahí en Matanzas, sí, la verdad. ¿No? Sí, sí, sí. Muy buenos músicos, muy buenos ballet. Mi mamá estudió ballet allá y el teatro, el salto, lo dicen allá en Matanzas. De repente, muy muy, muy duro allá. Sí, hay mucha cultura allá de eso. Sí, del ballet, muchísimo. Qué lindo, boludo. Y en tema culinario, ¿qué onda la comida? Ah. Es una locura, ¿no? Yo soy fanático del Cuban sandwich. Un pan con lechón es lo mejor que hay. ¿Un qué? Un pan con lechón. Ay, ay, ay. ¿Qué es un pan con lechón? No sé, un pan con lechón es con cerdo, así como rallado. Ah. Pero le ponen grasa, aceite, ¿no? Uf, es, mata, ¿no? Son mejor de la calle, como saliendo de un concierto, de un party así. Hay uno ahí con un... Ah, ese es como un pulled pork. Ese, ajá, el pulled pork. Ajá, ¿ese? Ese es un pan con lechón. Oh, no sé, lo que, a mí lo más parecido sí, pulled pork lo conozco. Es como sí, sí. Tiene como un flow lomito, tiene claro, una banda de cosas lo que más. Es rallado. Claro, claro, tiene más cosas. Sí. Claro. Y tiene como... No, pero le echan como mojito. Como salsa y cosas. ¿Eh? Le echan mojito adentro. Ah, ¿alcohol le tiran? Mojito, no. Ah, ahí va. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es mojito? Mojito es como... ¿Lima? Es de, no, es como una salsa de ají y cosas, ¿no? Mojito, garlic, Cuba. No sé, sí, de ajo. De ajo. De claro, ají, no sé. Sí, sí, un ají. De ajo. Claro, pero es un mojito, busca mojito cubano. Mojo cubano, acá ajá, está. Mojito cubano. Eso se lo echamos a la yuca. ¿Saben lo que es la yuca? No. La yuca es lo mejor. Busca ajo, jugo yuca. De naranja agria, ajá. Jugo de naranja fresco. Cucharadita de comino, cucharadita de orégano, cucharadita de pimienta negra. Busca yuca cubana con mojito. Para que vea la foto. Escucha, ponle tú no. ¿Cuándo hay que cocinar algo así, boludo? Una. ¿Quién, yo? Sí. Uf, yo cocino, papi. No conocí. Te puedo hacer por una quesadilla. Y un fideito, un mac and cheese. Un mac and cheese, cuando tú quieras. Suave, claro. Tengo unas pisitas ahí de papalón. ¿Quién dice? ¿Esto bueno, es yuca? ¿Terrible es bueno sí. o malo? ¿Qué dicen ahí? La yuca es terrible. ¿Cómo? Salute. ¿Qué dicen? La yuca es terrible. No sé ¿En qué sentido? No, pero seguro mira, el sentido esa bueno. Es bueno. Eso es lo más rico que hay. Papá. ¿Esto? Eso con un congris y un poquito de lechón. Parece, o sea, de look parece como una tortilla de papa. Es la misma consistencia que la papa. Es como un soufflé de papa. Perfect. Sí. Es como un coso de papa. Igual comí yuca. Pero la verdad es que no me acuerdo un carajo. Como el mojito. A ver esto. ¡Oh! Es como un cevichito de. ¿Fuiste a comer comida peruana ya? Sí. Bueno, ¿te llevó el fe? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué es el mofongo? Mofongo es. Tirá y comida yuca en Perú frita. Me es de Puerto Rico el mofongo. Me aclara. ¿Qué es? Es un. Es como de plátano. Ah. Ellos le hacen un twist, pero el de ellos mofongo, el de los dominicanos es mangú. Y el de los cubanos es. Se me olvida el nombre. No es plátano. Es un nombre raro. Banana de Cuba. Me bueno, pregunto. Banana de Cuba. A Google. No, se me olvida el nombre, man. Bueno, ¿guineo? Es terrible. No es guineo. Ah, ¿cómo se va a olvidar el nombre de eso? ¿Qué? ¿Te tiraste fufu. Una fufu. Fufu. Mamá Palmera es el backup de un tera del tera. Sí, claro, ella es la que... Es el te adopto, Amadeus, pone. Ahora mi hermano, Amadeus Only Weed se llama mamá, es un refumaporro, no lo adopté, ya con uno estamos bien. La banana... Por suerte con Ayusa Faste, pero... ¿Te comías la yuca? El día que nací murió el gran Camilo Cienfuegos, un revolucionario del carajo, tira mi vieja. Camilo, wow. Tiene información ahí. Cienfuegos, sí, hay una ciudad en Cuba que se llama Cienfuegos. A ver... Che, y si vos me decís un lugar
under, o sea, ¿hay Google Maps en Cuba? Claro, póngale la escalera. ¿Cuál escalera? Llévanos a un lugar picante. A la escalera, ¿no? Es con pointas importantes. Yo anduve por las calles de Cuba. ¿En Cuba? Sí. Bueno, no es para... ¿Cómo? Ah, la escalera. Yo anduve en mi barrio, pero mi barrio es... Pero por el Google, ¿verdad? No es en el centro, ¿entiendes? Anduve. Justo queremos buscar eso. Acá, Matanza. Vamos a Matanza. Buscamos lugares así. Matanza. ¿Vos sos ahí? Sí. No me diga. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Reparto de playa. Esta es la bahía. Esa bahía es la bahía, si no me equivoco, la más grande de Cuba. Ah, no tiene... Ponéle más grande de Cuba. Sí. La del relieve allá en la esquina inferior. El Río de la Plata de Cuba. Izquierda. A ¿cómo? Media hora inferior, de eso izquierda. Es que queda Varadero. Que es la playa es famosa. Allá. Tuki, ahí está. Bro, yeah. Ahí estamos, ahí estamos. ¡Oh, no! Espera, déjame ubicarte para enseñarte dónde es que vivo. A ver. Echa para una canchita de béisbol. ¿Para dónde es que queda Varadero? Para ah, perdón, para que no estoy compartiendo pantalla. La gente está diciendo, ah, mira, ahí estamos, listo. Ok. Ahí estamos, ahí está Matanzas. Ese es Matanzas. Ok, este es el Parque de la Libertad, que es el... Este es el centro. Esto se llama Contreras. Ok. Entonces yo vivo acá. Las afueras de Matanzas vivís. Ajá, sí. Tipo... Sí, tipo... Por ahí. Esta es la zona industrial. Algo... Estos son los tanqueros. Algo así. ¿Me entiendes? Para acá arriba. Por acá. Por ahí. Ok. Claro. Está chévere, boludo. Oh. Es medio, tú sabes, hace rato que no voy. Bien verde. Claro, no. Pero ve aquí van todos los... Esta es la bahía, ¿me entiendes? Mirá, ya la agüita se ve linda de arriba, ¿me entiendes? Claro, como que ya... Nosotros antes íbamos acá. ¿Cómo esa era la playa de nosotros? Le decíamos el DTI. Qué lindo. A ver, mandale. Para no ir a Varadero, que es a media hora, que cuesta dinero, que no sé qué. Nosotros íbamos para allá y se ven todos los si botes. Poner la vista ahí en esa calle. El Street View. No se pone el Street View. Pone el tipito, arrastra el tipito. Es que tiene que ya pasar hice, el carrito ese por ahí. Pero ve, la casa es mía que no, tipo, me parece que no puede ir. Algo así. No puedes recorrer. No por ahí. Es como, ¿qué pasa si vas a Corea de Corea del Norte? Tipo que... Hacelo. O sea, ¿se puede ver? No sé, a ver si vamos re cara. Ahí te iban en cana. No, es que no. Porque quiero saber ahora. Lo querés tirar al tipito y no quieres caer. Tira más al centro. No, ya probé, mirá. No te tira. Tipito. Mira, te tienen que aparecer las calles ahí como para verlo y no. Cubano. ¿Ah, sí? No, ahí me aparece una fotito. Esto es porque alguien subió una fotito. Claro. Kevin Egan. Mira, esta es acá. La Plazuki. Tuki. Y a ver, vamos a Habana. Bueno, podés ver el Parque de la Libertad también. A ver, capaz que acá en La Habana sí tiene callecitas. Sí, debe ser. No, yo tiene. La Habana sí no. Tiene no como puntitos así. Que puedes tirar el chaboncito, creo. Tuki, a ver. Caribe. Yeah. Sol. Ah, uf. Pero si te indica por Google Maps, está buenísimo. No dije pero, playa porque ahí no se veía ninguna playa. Mirá quién está ahí. Oh. Mirá vos. ¿Qué parecía que era el de Evita? Che, tremendo. Vámonos sí, boludo, acá, parecía. Boludo. Vámonos acá, vamos. Bueno, vámonos Corea del Norte. A Corea del Norte, nos vamos allá. A ver qué onda. A ver qué pasa con el Monte Fuji, fumar uno. Ahí estamos, Corea del Norte. Pyongyang, esta es la capital de Corea del Norte. Suiza. O Croacia, dicen que a ver, ahí, capas. A ver. Ah, pará. ¿Puedes tirar el tipito? No me digas. Corea del Norte. Claro, esto es Corea del Norte. Esto es Pyongyang. Hay un hotel, este. Este es el hotel que salió más caro del mundo. Es un triángulo re loco. No. Sí. A ver si. Uno, ese chan. A ver si tengo alguna forma de tirar el chaboncito. Seguro, casi todo. A ver acá, Tuki. No. Corea no. No gusta. Ah, mirá, no, como que no te deja ver fotos. Increíble. Kim Jong-un te vigila, ojo, mirá, te lo he dicho. Mirá, boludo. Mirá vos. ¿Vieron la película esa de Kim Jong-un? De Interview. Que sí, muy que buena. Que dice que es gay. Que dice. Sin cagar. Es mi barra cuando le tiro a los gays, pues. Porque yo soy gay. Sí. Como que todos lo vienen diciendo. Eminem gay. ¿Hay hoteles? They hate us. Cause they ain't us. Che, hay hoteles, boludo, en Corea del Norte. Vamos, hacemos un viajecito. Ahí te, se rejugaba. ¿Qué hay? Changhwasan. Diablo. Sí, mirá vos, boludo. Se mandaron una mega construcción. Esta fue de las construcciones más caras del mundo. Me vi un videíto yo. Sí, ¿dónde está? ¿Qué es eso? Qué lugares locos, boludo, que hicieron los chabones, ¿eh? Acá, esta. El río Yongyong. Qué locura.
Qué loco, boludo. Y tiene todo LED. Che, no, es que ya lo hice lo de Coñemu. Tipo, vengo acá, pero no me deja. A ver, esto. Ahí va, ahí va, hay uno que... Mirá, ¿ves? Este es el Pigeon Kong. Ese que te digo. Mirá lo que... Impone. Es re loco, pero no lo pueden usar. Ah, mirá, un chabón sacó una foto desde el agua. Qué hijo de... Pero ¿cómo te...? ¿Tú la subes a Google Maps? ¿Cómo que compartir? No. Es como imágenes, tú la subes en cualquier lugar del internet. No se ve nada, ¿eh? Y capaz tenían, eran de Google y los mandaron ahí en a mission. Buenas, buenas, con su permiso, viendo olea de ITV y GNC. Opa. Tu primo Hernán. No. Qué culiá. Che, muy lindo esto, ¿eh? Está para ir de vacaciones, ¿no? Está imponente. La qué loco, boludo. Qué Japón, flashero que haya realidades en el mundo que sean tan distintas, ¿no? Como que los coreanos viven en un flag y nada que ver al que no, nosotros. Y el sur también. La diferencia de Corea del Norte y Corea del Sur. Y Corea del Sur es una boludez. Es una paviada. Pero, ¿qué era? ¿Sabes que tienen reglas allá? Ah, ¿qué cosa? Un amigo mío quiere ir a Corea del Sur. ¿Puedes ir? Dice que más de 29 años no te dejan entrar a los boliches. ¿Cómo? En serio. Si tienes más de 29 años, no puedes entrar. ¿A los boliches? Sí. Ya somos viejos. Porque... ¿A los 29 te arruinás? No puedes entrar. O sea, los 29 años te la da con todo porque sí, listo. Claro, es la última. Es la última vez que me la que puedo salir. No. ¿Qué puedo hacer, loco? No me digas. ¿No puedes salir? No puedes entrar. Es como una regla así de todo. Sí, sí. Yo me quedé así igual. Pero no puedes. Me imagino si lo tiras. Va a un bar o algo eso. No, me imagino que sea el de la puerta, si lo tiras para el dedo o algo así, te deja entrar, pero. No, pasa que allá te. A lo mejor no, por eso. Tirando bueno, la pero latina, es Corea del Sur, ¿no? La latina Lord. No sé si se entiende. Ah, en Corea del Sur es hasta del los sur, 29. Claro. Él no va a ir a Corea del Norte, ¿no? Ah, boludo, Corea del Sur. Del Sur. Mirá vos, chabón, yo en. En Corea del Sur iría. Hay una tienda que tienen los de T1, que es un equipo de LOL. Sí. Que tienen una ropa, amigo. La ropa de Faker. No cuesta más fachera, boludo. Buenísima. La ropa del LOL está muy buena. La hacen Nike. La hacen tipo supermarcas. Ahí va. Y están facheras, boludo. Facheras mal. A ver si encuentro una. Como dicen ahí tú en Japón. Yo me vuelvo loco. Me vuelvo absolutamente loco. De hecho, lo que te veía en Japón está el Danny Kloss en una pista. Creo que era Suzuka, no sé cuál era. Que tiene un hotel en la pista. Y alquilar los autos. No, no es locura, bro. Me muero. Yo en Japón me muero. El viaje que más me gustaría hacer. No parece tan fachera acá. Pero yo te juro que es muy fachera. Esta campera es. No saben lo buena que está, boludo. Encima se la ponen los coreanitos. Y decís, nada, esto es alienígena. ¿Está bien? Sí, igual los coreanos ya todo. Pero todo que se está saliendo. ¿Quién es paño ahí atrás? El Rapita. Hola. ¿O cómo quién? El Tuta también puede ser. El Tuta está muriendo. El Tuta está las. Lo mirá, el Tuta está de todo. Anuncio de un minuto. Isabel. Anuncio de un minuto. Pero disculpen, muchachos, les pedimos mil perdón. Va a buscar los backwards. Dale, dale. Con los papeles, pero... No me digas que tenés unas cucarachas esas. Ah. Claro, loco. Luisito hizo un video y tenía 30 años y no lo dejaron entrar a ningún club. Mirá vos, boludo. Qué loco, ¿no? Ir a... Bueno, pero Luisito Comunica te cae con una cámara, ¿verdad? También y con un equipo de producción. A los 29 años no podés entrar más a los boliches. Después de los 29. Después de los 29. O sea, a los 30 ya no es más para el boliche. No son más bienvenidos. Wow, ¿te haces un boliche para gente de 30? Te forras. La clan de Corea. Claro. No, porque ya a partir de los 29 tenés que trabajar para el Estado. Onda, para... No. No Corea sé. Del Sur, ¿eh? No Corea del Norte. No la de los locos. La de los locos. Qué loco lo que decía, o sea... Es la sociedad. Vos sos grande. Y pasa tenés que trabajar ahora. ¿No? ¿La diversión no? No más diversión, no. Y corte adulto. En un fla... Adulto, no fumar. O sea, yo no creo que esté bien. Yo siempre soy pro libertades, aclaro, de antemano. Pero en un fla es una buena manera de controlar a tu población. Para que ya en un momento, tipo, bueno, ya no boludees más, loco. Ya basta el bolichito, en todo. En Argentina y veamos cómo te va. No, en Argentina no funciona nada. Decime yo prefiero eso. Libertades, yo prefiero libertades. Claro. Partamos de esa base, pero me refiero como manera de control de población, para que tu población como... Es una medida social para enfocar. Modo Age of Empires, así, jugando así. Para mí es la actitud de las
personas en las naciones diferentes. Por ejemplo, el argento acá hubo la, la pandemia y vi que todo el mundo se puso en pedo. ¿Cómo? Mucha gente decía, me pongo en pedo y estoy en pedo todos los días. Ah, tipo, se, la, se ponían borrachos. Actitud, sí. No creo que esa actitud haya sido la misma en Suecia o en Suiza. En Suecia o en Suecia, igual parece que no, pero se ponen en pedo todos los días. Así, sin pandemia, ¿eh? Pero no es por algo cultural, me parece, de cada nación, de cómo pensamos. Del argento se puso en pedo, por lo menos la gran mayoría que vi. Sí. Y como, ah, viva la pepa. Sí. No sé en otras naciones cómo habrán sido su reacción. ¿Entendés? Como... Yo conocí gente que, un amigo mío, un día me agarra, no voy a decir quién, sí, para no escracharlo. Pero ustedes lo conocen. Me agarra mi amigo y me dice, che, ¿a vos que te gusta la música? Me dice, pasame muchas canciones de electrónica, me dice. Raro, una persona que no es común que te pida música ni canciones electrónicas. Me dice, pasame muchas canciones electrónicas. Bueno, le pasé así canciones y digo, che, ¿qué onda? ¿Qué te pinto escuchar electrónica? Ahora me dice, no, no, me compré una pasty y se tomó una pasty solo en la casa escuchando electrónica. Así, y se hubo gente que se comió un reflash en la pandemia. Pero re flashes, ¿eh? Y gente que hizo cosas re locas. Yo... no sé si puedo contar. Montón, sí puedo contar, en realidad. Cuando yo era fumando. Yo la pandemia me lo ponía un ambo. No, boludo. Fumando era... y jugando Xbox. Volví, saqué el Xbox 360, el viejo mío. Épico. Que tenía todos los juegos, Max Payne 3, el Resident Evil 4, todo eso. Y me pasé dos semanas ahí jugando eso. No, ya. Yo tenía un ambo. Un ambo y tenía un permiso de circulación. Y yo iba a todos lados y salía a manejar de noche. Me ponía el ambo y salía a manejar de noche. José, iba por y estaba... tengo filmado con una GoPro que me prestó Gaspi todo el recorrido por Buenos Aires de noche en pandemia, pero en la plena pandemia. Uf. En el momento peak de la pandemia. ¿Es un videoclip o no? No, 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 en realidad me lo pensé. No había gente. Es verdad, es buenísimo para un videoclip. Buenísimo. Es terrible material. Lo pegué así en la cosa del auto y me fui al obelisco, me fui por todos lados. Amigo, no había autos. Y yo iba... Con Luke, todo re loco. ¿Te acordás? Que aparecimos corriendo en el estudio. Che, hablando de Luke, qué animal, boludo. El remix con Maluma. Tremendo, tremendo, amigo. Si fue la bosta. Aguanta Argentina, va. Una máquina, Luke, boludo. Córdoba. Ah, vos. Siento que no lo pica. Muy bueno. Mi primer porro fue en la pandemia. Qué loco. Wow. A mí yo igual debo decir que a mí la pandemia me encantó. O sea, sacando la parte de que nadie tenía plata y que fue un momento difícil en cuanto al coso. Un momento recent para mí. Sí, boludo. Para ser un mutante que te gustan los jueguitos. Encima estaban todos, boludo. Estaban todos. Porque yo tengo un montón de amigos que tenían trabajos que no se podían reemplazar, digamos, en la pandemia. Entonces estaban todos medio como bollando y jugando a los jueguitos al pedo, a la noche, a la mongas, ¿entendés? Estábamos sí, todo el mundo volvió a jugar online. Sí, sí, sí. Roleando GTA, boludo, es como que todo el mundo se vino a mi mundo. Estaban todos despiertos a las 7 de la mañana. 2020, yo entré en Call of Duty Black Ops 2, online, y había gente jugando online. ¿Lo arreglaron todo eso? Sí, lo arreglaron y estaban jugando como si fuera cuando salió. Estaba increíble el 2 encima. Qué bueno. ¿Cuál? Perdón, escuché. El Black Ops 2. Oh, está clásico. Bueno. Sí, clásico. Pero imagínate jugar, entrar en ese juego en 2020. Que ¿te acuerdas que tenían todos los emblemas eso que la gente hacía los dibujos? Que sí. Todos los viejos míos estaban ahí. Yo, amigo, yo entré al LOL en la pandemia. ¿A cuál? Al LOL, League of Legends. Ah, ya. Entré al máximo vicio de todos. Nah. Y que te digo que hubiese preferido empezar a tomar merca. Porque fue más difícil. Y... al League of Legends, ¿y cuál fue el otro? Al roleplay. Al GTA, al roleplay. ¿Cómo nos ¿viste cuando roleás? Eso no sabe cómo me divierte. Salió justo el Harry Potter en esa no. época. No. Igual el Harry Potter me lo pasé, no en pandemia, en 3 días. Lo pasé. Sí, sí. Me lo jugué así, todo el día. Me iba a dormir así con los ojos todo, que me temblaban los ojos, todo así. Dije, no, esto es una deuda con TNA. Mañana me levanto y voy a jugar más. ¿Vuelvo a jugar? No, pero vi el gameplay y se ve re... ¿No jugaron al Hogwarts Legacy? No, no, chicos, o sea, jueguen ese juego. Pero no lo tengo. Está buenísimo. Sí. ¿Vos jugaste al Hogwarts Legacy? Está no. buenísimo. Bueno, solo Harry Potter. Está buenísimo. Oh. Pero no tengo acceso. No, sí, yo sí. Y tampoco sí estoy al 100%. En Cuba, cuando era chamaquito, salió hasta la cuarta. Y yo tenía todos los DVD en español. Y me sabía toda la película. ¿Cómo que salió hasta la cuarta? La cuarta. No, digo que yo me fui de Cuba y estaba afuera, ¿me entiendes? Hasta la 4. Sí. Pero yo tenía todos los DVD y me sabía
¿Y cómo toda la película, bro? Todas las cuatro películas me sabían las líneas. ¿De cuál, perdón? De Harry Potter. Ah. Che, y es ignorante esta pregunta, pero ¿cómo se hacía en Cuba para conseguir DVDs, por ejemplo? Había mucha cosa hay ilegal, ¿no? Hay chabones que... Yo vi una... ¿De las casas de la gente? Sí. Lo pregunta uno, oye, ah, sí. ¿Quién está alquilando películas? Hay como tres personas. Ah, me dijeron que el doblar, el de la esquina, tiene parte de películas, ve para allá. Te lo toca la puerta, oye, ¿es verdad que tienen películas? Sí, mira. Sí. Te sacan una caja y están todos los DVDs, no hay ninguna foto de nada. Es un DVD como quemado. Sí. Y el nombre de la película. Sí, ahí va. Y tu caja en la caja. Bueno, dame este, te lo traigo mañana. Yo vi un documental de que habían tres, y que tenían como una red específica hecha con tecnología cubana, y hay de otras tecnologías cubanas que también llaman la atención, como, no sé, algo con unas baterías, bueno, en fin. Y el chabón, no sé, con la red hizo como un internet propio. Claro, como una antena, hacían, digamos, para capturar un internet. Y el chabón baja y bueno, nada, pues él sabe más, pero... Como hacían antes, hasta mi abuela, que todo el mundo tenía computadora, pero no tenía internet, así que podía... ¿Querés un álbum de un musiquita? Toma. Claro, él pasaba uno que le decían el paquete. Entonces el paquete. Entonces él pasaba, te tocaba la puerta, no sé, tú le das la dirección, por alguna forma te dan el contacto. Sí. Él viene con uno o dos hard drives. Sí. Viene, te lo muestra, tú buscas, ok, quiero esto, te lo copias a la computadora. Mirá, boludo. Yo quiero rescatar el link. Así, o sea, mi abuela jugaba los juegos esos de detective. Sí, sí. Y todos los juegos que ella tenía así, solitario, bueno, solitario viene, pero todos los juegos esos, y videos de música también. Todo lo actual de los Estados Unidos. Sí. Cuando yo iba a Cuba, miraba en la computadora, ah, mira, el paquete llegó, y miraba y salía el video nuevo de Travis Scott. Sí, que vos podías ir a Cuba. ¿Entiendes? Así eran los estrenos, bro. En una carpeta. En una carpeta que te llega. Tú no sabes quién es, quién es este. Cualquiera ahí te sale y te gusta. Y ahora uno en Cuba se sabe toda tu canción y te das cuenta. No tienes un view, no tienes stream, nada. ¿Entiendes? Nada, pero te... Es así, por los ojos nada más. Che, qué loco. ¿Y vos, de repente, vos podrías volver ahora a Cuba o se complica? Yo sí. Yo voy en octubre. Ah, ¿tenés posibilidad de entrar y salir? Sí, yo nací ahí, yo tengo pasaporte cubano. Y entonces, salir. Y, cosa, y está todo bien, digamos. Entrar y salir. Y está todo bien, digamos. Todo bien. Qué bueno, boludo. Épico. Espérate, te voy a echar un poquito de agua a esto, que está medio... Cuando vas a Cuba, Cuando vas a Cuba, tipo, llevas un pendrive y toda la información. No, ahora ya más o menos están un poquito... Ahora ya tienen internet. Sí, eso era... 2000, no sé, 14, 15, 17. Ahí va, okay. Bueno. Y ahora tienen. Spotify. Pueden comprar Wi-Fi para la casa. No es un Wi-Fi muy bueno, pero pueden. Claro. Ya están más o menos conectados. Ya hay gente, tú sabes, en Instagram, que ya hasta son famosos allá de Instagram, ¿me entiendes? Claro. Ya están un poquito más adelantados. Pero así era antes. Qué loco, boludo. Sí. Tremendo. Che, José se quedó a dormir, pregunta Ragnar. Echale agua. José tiene los ojos reventados. Tengo los ojos partidos. Están partidos esos ojos, José. Ay, boludo. Me quiero manijear, pero no dijimos nada nosotros todavía. ¿De qué? De nada. Ah, ok. De nada. De... Nada. Sí. Sí, no, no. ¿De zonas? No, pará. Mirá que son repillos, los del chat son. Son gente de pillo. Pero mirá esto que tenemos ahora el. Usa gotas, sí, la verdad que sí. Perdón, mala mía. Ustedes quieren ver gotas, ¿no? Eso es lo que quieren. Acá, mirá. Tengo siempre el auto, eso es lo que me pasa. Siempre me lo. El flyer del evento. Tuki. El viernesito. Ah, mirá, en Kick. Primer stream en Kick. Kiko Paul. Previa con champán. Sorpresa en Transgalácticas. Stream, show en vivo. Un anuncio muy importante. Tragos mágicos de Mascabogar. Sí, Mascabogar. Boludo. Es que ellos no entienden que yo laburo de tempranito con el tema de la soldadura, estaño, todo eso. Es un laburo. No hay que... Juaco Plada pone casita, pregunta Juaco Plada. Ya no. Quisiera. Ojalá. Afuera recién llegué y estaba la camioneta parecida de pollo. Me comí el viaje, pensé que estaba no, acá. No, no, sí. Pensé que había llegado la polla. Pensé que te había tironeado eso. ¿Qué tenés ahí? Este es el vaso, señor mojón. Hay veces que se secan. Claro. Entonces, puede ser no que se haya algo que se mete en la boca, así que se saquen ahí. Ajá, sí. No, pero... Y también tiene como exceso, ¿eh? Está mojado. Entonces tú lo mojas un poco, lo seca. Y ahora te queda... Y ahora sí cierra bien el color. Fuma. Mejor, siempre boludo. La otra vez me pasó eso. ¿Con eso? Yo la mayoría del tiempo sí. ¿Sí? ¿Con papel no?
Con el papel cuando no tengo. Es un blunt smoker. ¿Cómo? Yeah. ¿Cómo? Cuando no tengo de esto. Sí, papel. ¿Y celulosa? Ah, no, nunca, nunca. Allá, la verdad. No, aquí es cuando la veo allá, la verdad que. ¿Y es cuál rara. Es tu opinión de la celulosa que? Me gusta, sí, sí me sí. gusta, sí. Pero yo soy. ¿Te gusta de eso? Los te, blunt. Te esto gusta, es lo que está me bien, gusta. Está bien. Muy cubano de mí, que me gustan los tabacos. No, igual yo entiendo. Es bueno. Lo bueno es diferente, da diferente. Me gusta el tabaco, el efecto sí. que tiene el tabaco. Fueguito. ¡Ay! Bueno, se, hablando se, de Cuba. ¿Se sabe que juega? O sea, ¿se sabe que juega? ¿Están, o sea, son con ustedes el coso? ¿O no se sabe? ¿Se puede decir? ¿Se puede decir que es con ustedes? Ah, vale, yo quería decir que estoy re de figuretti en el fondo. Ah, ok, ¿sabes? Arriba, Pablo lo dijo. ¿Ah, sí? Sí, sí, lo escribió. Sí, ahí, lo puso en el Instagram, lo etiquetó. Ah, listo, bueno, escuchen. Papá, está acá los muchachos el jueves sí. de estreno. Claro. Ni más ni menos que con el Lyric, Paulito. Con el Paulito. Acá el hombre tuvo la producción. Hizo la última parte de la... Ey, el jueves lo reaccionamos en vivo, que ya lo lanzamos. Las vocecitas del... Está el rapa en el tema de Pablo. Los cojones son los míos, estoy... felicidades, perdón. No, picante. O sea, él va a estar en el tema de Paulo que ustedes van a escuchar el jueves. Claro. Primero y antes cara que nada, qué grosos los fans que están acá aguantando las papas y siempre pum para arriba, son unos capos todos los fans. Sí, son los más. Sí, boludo. Y por otro lado, nada, re contento, es un tema... Que no puedo decir mucho, eso, pero... Eso, no spoilers. Sí. Nosotros contenemos, él no claro. puede. Ok. No spoilers. No, si no spoilers tanto. No. Y lo otro tampoco fue tanto. No, tampoco. Bueno, o sea, ni siquiera dijiste que es un tema de cumbia. No. Y bueno, estamos emocionados de que va a salir con ese de nuevo. El otro fue el plan A y ahora va a salir con este. No, espectacular. Así que es un orgullo estar participando en este proyecto. Por supuesto. Qué bueno. Fire. Se ve una chacarera de Paulito. Imagínate. Sabrina. En vez de Julieta ha tirado otro nombre. Sabrina. Che, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es el papel que está usando el cubano? Es un backwood. Se llama. Es un blon. No me digas que está muriendo. ¿No es una lo que, vuelve un habano? Es una hoja de tabaco. Hoja de tabaco. Es una hoja de tabaco. Una hoja de tabaco. Son unos habanos que vienen envueltos en una... ¿Vieron lo que dice siempre? Destripó una polilla. No, acá con las polillas no nos metemos. Mostrá. Es un habano. Vos solo abrís, le sacás el tabaco. Sí, así. Y te queda... No, tenés que acercarlo una, más. Como si fuera una hojita... húmeda, está muy buena y la verdad que ¿le sacas el tabaco? A diferencia de los blon de la mayoría que se consiguen puro. Nada, esto es mucho más orgánico, quema espectacular, el sabor es buenísimo y sentí que te estás fumando un porro envuelto en el tapizado de un Mercedes Benz del 70. Eso sentís. Sentí eso. ¿Cómo? Que se llama gravel. No es porro. Gravel leaf, que es la hoja entera. Te venden la hoja entera de tabaco. La abres y es una hoja entera. Sí. Y la van rompiendo y la vas cortando con una tijera. Sí. Y... No, pero me gusta más ese. Ese tiene sí, a mí me gusta más. Me gusta. Y este tiene gustos. Tiene gustos. Sí, tiene gustos. Sí. Este es el como normal. El clásico. Es el clásico. ¿De qué después es están los Swisher, ¿no? ¿También? Sweet Aromatic, ¿no? Sweet Aromatic, claro. Después están los de están miel, los Swisher, ¿no? Uno los Swisher. A mí la verdad me gustan los Swisher. Swisher es más industrial. Este mejor. El Swisher lo que tiene es la mejor. Acá en Argentina. Sí, pero están medio difíciles. Nosotros no conseguimos cosas en Argentina. ¿Qué te pensás? Yeah. Nada, la trajo acá el brother de Miami. Es lo que fuma el Duco. ¿Viste que el Duco siempre dice que se está fumando unos backwoods? Estos son. La mayoría de los raperos americanos, todos, te diría, el 90%, todos fuman backwoods. Y es muy de Wiz Khalifa re fuma backwoods. ¿No? No, es anti-blond. Es como que. Ah, es verdad. Uy, cierto, anti, sí, no siento como que quieren pero... tener un dejo a nicotina, pero no es nicotina. Solo la hoja. Sí, te de... no, sí, es, no. Es, no. Es el tabaco lo que te genera ese marea. Como claro. Ese mareo, así que. Porque no es weed. El que es te diga que no es porque le gusta el tabaco al tabaco, te está mintiendo. Claro, tiene un poquito de tabaco. Estoy leyendo. Los backwoods.
¿Qué tiene los temas? ¿Verdad? ¿Cómo le llaman la...? Muy del sur eso. Como qué capo que son los chabones, todos ¿eh? Todos fuman eso. ¿Eh? En Estados Unidos venden mejor las cosas. El, ya, pará, lo que quería decir, el Swisher... El Swisher es la mejor versión para mí de los blonds como medios, no, que llamemos industriales, que son los que se consiguen acá, tipo platinum, sí, todo eso. Sí, bueno, el Swisher es como la mejor versión. Es de mucho tabaco. Esa por el sabor está buenísimo. El sabor es el que más sabor tabaco tiene, el de grape. Es una bomba, boludo. Ese es una bomba, que es el que quería que fumemos hoy. Esto dice que... Está muy bien está muy bien vendido esto, boludo. Realmente me llama la atención. No, la descripción de lo que te dice atrás. Así que son más como handmade, no son... Son gente que piensa mucho en el marketing, los estadounidenses. El marketing es como que no... Los hacemos así, que no son perfectos, ¿entiendes? Por eso dicen, hacemos los mejores que podemos, no los más perfectos, sino los mejores. Exacto. Eso dicen. Pero hablan mucho de la hoja, ¿me entendés? Porque los tipos no son boludos, saben que todo lo desarman. Entonces, nadie fuma. ¿Sabes lo que te decía? Nadie. Y menos un Swisher. Un Swisher te morís. Te estás totalmente mal de la cabeza si vos te pones. Los otros que me gustan son son dominicanos. Pero los Philly también están buenos. Los Philly también. Los Dutch. ¿Por los qué Dutch Bad Master. Boot y no Habano? ¿Me habéis dicho eso? ¿Por qué Bad Boot y no Habano? Bueno, en primera, cualquier tabaco que tú veas en Estados Unidos que diga cogida o algo que es cubano, no es real. Porque hay un embargo, los tabacos de Cuba no pueden ir a Estados Unidos. ¿Eh? Okay. Entonces no le van a poner La Habana a una cosa así, ¿entiendes? Claro. Tiene que ser algo de ellos. Es como la cuestión con el champán, que viste, que no quieren que le digan champán. En realidad, se le dice champán. Se le dice vino blanco espumante, algo así. Claro. En Miami te venden uno que dice que Cohiba, que es la marca cubana del tabaco. Y porque Cohiba, la marca, debe haber hecho una fábrica en Estados Unidos y hacen lo Cohiba allá. Pero no, es de Honduras. Lo hacen en Honduras, bueno, y le ponen Cohiba. Honduras, claro. ¿Me entiendes? Mi tío me dijo eso porque yo vi, mira, Cohiba, esos no son de... Son lo mismo. Son de Nicaragua, pero son los mismos dueños, seguro, los de Cohiba. Tienen la puede marca. Puede ser. Pero vos fumaste, o sea, seguramente sí fumaste muchas veces Habano cubano. Sí, un par de veces. Solo con mi tío. Ah, sí, ¿y qué onda? Con mi tío o con mi papá, cuando es algo bueno. Es verdad que es algo mágico. Cuando me gradué y eso, yo... Un whiskacho, claro. Ahí va. Whiskacho y Habano. Ajá. Bueno, un roncito. Ron premium. ¿Y cuál es el Club? El ron premium. La Habana Club, ¿le gusta la Habana Club? A mí me gusta la Habana Club. Algún cubano me escucha y pueden tirar otro mejor de Cuba, pero a mí me gusta la Habana Club. El 8. ¿Y existe uno que sea ultra caro? ¿Ron? Sí, tiene que haber. Sí. Sí, no quería preguntar el high-end. El high-end de. Claro, es que cuando. Ron. Cuando yo tomé de verdad en Cuba, hace como, desde el 2020 que yo no voy, pero cuando yo tomé que tenía 17 años, La Habana Club. Claro, que fui un verano entero, 2 meses. Ah, y mi mamá era muy, muy estricta, ¿me entiendes? Sí, entonces yo no podía salir cuando estaba en high school allá, todo el mundo yendo para los parties, en los carros, yo no podía ir a ningún lado. Era muy distinto. Mi mamá le daba miedo todo eso, ¿me entiendes? No sabía la cultura, no. Cuando llegué a Cuba, Ron. Habana Club todo el verano. Digo. Nos estamos fumando un banco. Ahí para entrar a un hotel con todo incluido, una manía de adulto. Sí, sí. Me pasé de tomar esa. Cool. Demasiado. Claro, te mandas. Yo con mis primos de Estados Unidos lo que hacían era que también fumaban así en Backwood, pero ellos le dejaban, hacían como una tuca de tabaco para aprovechar más el faso. Y a veces no lo fumaba, a veces lo fumaban mixto, pero lo que hacían era dejar como que un cachito de tabaco al final, entonces esta parte que tirabas no desperdiciaba faso, digamos. Porque te arma un porro con esto, con esta tuca, claro. Te arma un porro, así que si está con hambre, si venís de una mala fecha, con esto de acá te arma un porro. ¿Entendés? Un par de veces hay que rolar un graveyard, como le decimos allá. Uno de los muertos, ¿me entiendes? Claro. No tienes nada, pero tienes par de backwood como así, 5 o 6, sí. Los abres. Mandas ahí. Mándale. Y ese te va. La resurrección del porro. Te va a reventar. Ese tiene toda la resina de todos los porros. Quedas así. Turuleco. Uno de esos. ¿Cómo quedamos el otro día? Yo antes lo hacía. El Frankenstein. Sí, exacto. Yo lo he hecho por la mañana, bro. Y te... ¿Viste el flyer del evento del viernes? Mira. ¿El qué? El evento que hacemos el viernes. Pero pará. No digas nada. No digas nada. No lo leas. Lo mostramos, ya. Ah, va. Espérate. Sí, ya me retan a mí, viste. No, solo, o sea, solo...
Pero. Ah, wow. Esto sí se puede. Así que bueno, Tuki, les muestro una vez más el fader agua. Este porque yo estoy re manija, la verdad. Tengo unas ganas, boludo. ¡Agua, papi! ¡Agua! Tengo unas ganas, chabón. Que no se imagina. Jugaron muy salsero así. La de Valenci. Esa. El tema de Valenci. Qué lindo pibe, boludo. Bueno, nada, estamos re manija. Para los que saben, para los que escucharon ya, el jueves vuelve el pollo. Ah, el jueves. Último stream de nuestra vida en Twitch. Vamos a meterle un dedo en el culo a Twitch. Vengan un montón de personas y no nos metemos por un tiempo. Salvo que bueno, pues venga de Twitch y le sacamos la publicidad y le damos plata. Bueno, listo. Perfecto. Yo con la publicidad principalmente, pero sí, plata mejor. Si no, nos vamos a Kick. El viernes, primer stream en Kick. Una locura. Con un anuncio hiper especial. Una locura. Pónganse listos porque. Vamos a partir. Vamos a previar todo. Hagan un plan para después. La eso, bocha es que hagan un plan. Hagan un plan. Hagan un plan. Podemos hacer hasta algún sorteo para los que hacen un plan. Ok, el jueves. ¿Sabes qué estaría bueno hacer? Le mandamos por pedido ya un champán a la casa. Si tiene pedido ya, si viven. Hacemos un sorteo, sí. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Dale, sí. El jueves armamos todo. El jueves armamos todo con listo, el pollo. Armamos sorteazo, vuelve pollo. Invitados sorteo. Especiales. Sí, mayor. Va a haber invitados especiales, va a haber. Estreno en vivo. Un Toyota Yaris, dice que se. Soteamos un Toyota Yaris al piso. Soteamos al un Toyota piso. Yaris y lo agarro, con paso José. Con las manos y lo dejamos. Vamos a eso. ¿Qué más puedo decir? Ah. Fiesta, vamos a estar hinchando las pelotas, vamos a hacer cosas. El jueves se va a armar, el jueves se va a armar. Olvídense, va a estar buenísimo, no sean boludos, de verdad. No veo la hora que hice el jueves. Eso, júntense con los pibes. La concha de la lora, dale, vamos a manejarlo. Tengo unas ganas de subir el fair, pero bueno, esto fue un spoiler solo para los que nos ven en Twitch. Porque mañana lo vamos a subir en Instagram, pero todavía no lo vio nadie. No. Ese, o sea, lo vieron ustedes. El pollo, no sé si lo vio. Pollo no sé dónde está, está perdido. El Hernán me entendió, ya sabes. Chao Capote, nos vimos, exactamente, así. Crudo. ¿Qué te iba a decir? Así que bueno, nada, muchachos. Nos vemos el jueves vuelve Pollito, vuelven los mosqueteros, los migos, estamos de vuelta. Sí, boludo, qué lindo, y qué placer. Y bueno, vamos a contar un poquito más de todo lo que va a ser el viernes, sorteadito en vivo. Nos vemos a las 8 y... ¿Qué podemos contar el jueves? El jueves no podemos contar. No, eso para mí es el viernes así. No, el jueves hay que reunir el ejército, el jueves tenemos que organizarnos, porque si nos organizamos... Sí. Si todos nos organizamos y le dicen a sus amigos, y le dicen a sus tíos y a sus primos y a todos, nos pegamos en Kiki y podemos vivir de esto. ¿Podemos vivir de esto? Por lo menos que no nos saquen plata de esto. Hacemos algo, hacemos una ONG de porro, no sé. Todos tenemos porro. Qué lindo. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Sí. Chau. Estamos horribles. Estamos viendo. Gente, los queremos, de verdad. Nos vemos el jueves, sí. Los queremos. El jueves vuelve el pollo, anuncios especiales, todo espectacular para el rima, bla, 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 bla. ¡Pam, pam, pam!